Lehenengoz, Donostiara etorri den zientzia divulgazio ekitaldi honetara. Aurkezle lanak egitea egokitu zain niri eta plazerra izango da zuen gidarizatea gaur arratsaldeko saioan. Nora González naiz ni, DPC-ko komunikazio eta divulgazio zuzendaria. Ekitaldiari hasiera emateko eta zuei guztioi azaltzeko ze demontre egiten duen gurea bezalako ikerkuntza zentro batek jot daun bezalako aldizkari batekin horrelako saltxatan sartuta, hementxe ditugu gurekin bi erakunde hauen zuzendariak. Ricardo Diez Muño y Ángel Fernández son respectivamente los directores del DIPC y la revista Jotdown, a quienes invito a que tomen la palabra para que nos cuenten un poco sobre la colaboración entre el DIPC y Jotdown. Bueno, es que ricasco, muchas gracias, Nora. Seré muy breve. Bueno, el Donostia International Physics Center, el DIPC, es un centro de investigación y el objetivo principal nuestro como centro de investigación es avanzar en el conocimiento, y avanzar en el conocimiento en física y en otras disciplinas afines. Lo que pasa es que desde el principio, desde que se fundó el DIPC, como uno de los elementos esenciales también del centro, nos hemos propuesto compartir la ciencia, lo que son no solamente los avances científicos, sino entender lo que supone hacer ciencia con la sociedad. Y además mostrar que la ciencia es una parte esencial de la cultura, de nuestra cultura como sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el poder colaborar con una revista como Jotdown, una revista cultural con su no solamente prestigio, sino además con su ambición y con su visión, yo diría que bueno, completa de lo que es la sociedad y la cultura, pues es algo casi natural. Así que para nosotros es un honor, es un privilegio el poder establecer colaboraciones con Jotdown y esperemos que continúen pues, durante mucho tiempo. Gracias, Ricardo. Yo os cuento un poco. Jotdown la fundamos hace 10 años, ahora, este año es nuestro aniversario. Y desde el principio tuvimos muy presente que la ciencia es cultura, ¿no? Y yo personalmente, además, me impliqué muchísimo en la parte editorial de la revista para que la ciencia apareciera con la misma importancia que el cine, la literatura o el deporte. Entonces, bueno, hemos conseguido en Jotdown ser no solamente un referente cultural, sino también un referente para nuestros lectores con respecto a la ciencia. Y para mí ha sido, pues, es un placer continuo encontrar, pues, como a Clara, que la conocí gracias a Jotdown, a Juanjo, que es al final el que nos ha llevado al DIPC, a Fernando Cosío, a, bueno, muchísima gente que de verdad que nos hace disfrutar con el trabajo que hacen y que para mí es un orgullo poder trasladarlo a los lectores. ¿Qué voy a decir del DIPC? Pues que tenemos una relación maravillosa y que espero que siga así y nada, y a seguir. O sea que muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar con lo bueno. Eskerrik asko, Ricardo, Ángel. Bueno, ikusten duzuenez, zientziaren divulgazioa esparru guztietara hedatzen da. Sinergiaz beteriko jarduna da, eta gaur entzungo dituzuen hitzaldi eta mahai inguruetan jorratuko diren gaiek hori oso agerian utziko dute. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Bueno, no siempre. Pero, ¿y los números? ¿Qué lenguaje diríais que usa la matemática? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Yo estoy segura que nuestra primera invitada de la tarde, sí. Bera da, Clara Grima, matematikaria eta divulgatzailea. Clara Grima es profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones se enmarcan dentro del área de la matemática discreta y computacional. Y además compagina sus tareas de docencia e investigación con una intensa labor de divulgación. De divulgación de las matemáticas, claro. En todo tipo de formatos, desde artículos en blogs y prensa, colaboraciones en radio y televisión, vídeos, podcasts, libros de divulgación, teatro, talleres, eventos y un largo etcétera. Y charlas para todo tipo de público en todas partes. Clara habla de matemáticas allá donde la dejen. Pero no solo habla con palabras, también lo hace acompañada de preciosas ilustraciones. Eta horren adibidea da, gaur arratsaldean, gurekin, bueno, ba, honea ekarri duen hitzaldia. Argitaratu duen azken liburuaren izenburua hartzen du.
en busca del grafo perdido, matemáticas, jositako abentura bat gazteentzat. Cuando quieras, Clara. Pues no sé lo que has dicho de mí, pero gracias. Supongo que todo ha sido bueno porque te veía sonriendo. Pues nada, muchas gracias. Voy a hablar de, no sé si lo has dicho, de mi libro, de En busca del grafo perdido, vengo a hacer un umbral. Y es un proyecto, este libro en realidad empezó a gestarse, o por qué escribo este libro cuando ya había prometido no volver. ¿Tengo micro? ¿Sí? Bueno, me quedo aquí para no atrasar mucho las cosas. Ahora sí me oís mejor, ¿no? Pues... ¡Ay, por Dios! ¡Qué poco glamour tengo! Nada, me quedo aquí, porque para no atrasar más esto. Bueno, pues como decía, vengo a hacer un umbral, vengo a hablar de mi libro, y es un libro que me ha agradado mucho lo que ha dicho Ángel, de que Jot Down empezó hace 10 años, porque este libro se empezó a gestar hace 10 años, aunque yo no lo sabía. Yo me había prometido a mí misma no volver a escribir un libro nunca más en mi vida y, pues como todas las promesas que me hago, pues las he incumplido rápidamente porque me ofreció Ariel, en particular Francisco Martínez Soria, que era el editor que había en Ariel, la oportunidad de hacer un libro de grafos y dije, vale, de grafos sí. ¿Y por qué de grafos sí? Pues porque hace 10 años, como decía, este proyecto empezó casi a la vez que Jot Down, porque nosotros empezamos el 14 de mayo y Jot Down el 14 de mayo. Ellos han hecho rico, nosotros no, pero bueno... Todo el mundo no vamos a tener la misma suerte. Pues el 14 de mayo, hace 10 años, Raquel García Ulemolens, que está por ahí sentada, yo misma, empezamos un proyecto que se llamaba Mate y su Mateventuras, que era un blog de cuentos para niños, cuentos rellenos de matemáticas. Todo había empezado porque, bueno, yo nunca había divulgado, nunca había consumido divulgación, no estoy aquí por Carl Sagan, no sabía quién era Carl Sagan, ni siquiera quién era Martin Gardner, o sea, nunca he leído divulgación, yo soy más de Eduardo Mendoza o de Javier Reverte, Javier Reverte, cuidado con confundirse, y nunca me había metido en el mundo de la divulgación, me metí por mis hijos, y bueno, pues encontré a Raquel Sastre, un beso Raquel. Raquel Sastre va a salir también, a Raquel García Ulemolens en las redes, y empezamos pues esto, con un proyecto que era como un jueguecito, cada 15 días un blog de matemáticas para niños, donde las matemáticas aparecían como yo entendía que tenían que aparecer, que era pues dentro de parte de una historia. Yo no soy experta en didáctica, no soy profesora de primaria ni secundaria, no tengo papeles. Pero sí era madre, bueno, y soy, creo. Sí, claro, mis hijos están ahí. Y había descubierto cómo mis hijos descubrían palabras y sitios geográficos a través de los cuentos. Yo recuerdo una noche que estaba contando un cuento y dije, cuando llegó la Aurora, claro, su abuela se llama Aurora. Dice, ¿quién es la Aurora? Y no, la Aurora, y le tuve que explicar qué significaba la palabra Aurora. Digo, bueno, así aprenden los niños, ¿no? Como parte de un contexto, en este momento necesitan saber qué significa la palabra, cómo y dónde se utiliza. Digo, pues así deberían aparecer las matemáticas en su vida, ¿no? Como parte de un contexto y que ellos le provocara la curiosidad. Y ahí empezamos un blog, que yo solo hacía los cuentos, ya digo, cuentos rellenos de matemáticas o matemáticas disfrazadas de cuentos, y que ilustraba magistralmente Raquel Berrifín, que es Raquel Gu, que va a salir luego en la siguiente mesa, y que para mí lo mejor del blog son los dibujos, también os digo. Y esos son los personajes, ¿no? Yo dije, dibujo una matemática, Raquel dibujó una matemática pelirroja con gafas rosas, se ve que la única que conocía era así, que el 100% de las matemáticas que se había cruzado en su vida tenían esa pinta, digo, pues así deben ser las matemáticas. Y los niños pues se parecen curiosamente a mis dos hijos, que están ahí, Salvador y Ventura, que los personajes se llaman Sal y Ben, y bueno, eso, ellos eran y siguen siendo mis hijos, pero ya están en la universidad y esas cosas. Y bueno, empezamos ese blog de matemáticas y yo empecé a contar matemáticas para niños, como un juego. Pero pronto, bueno, al principio, los primeros episodios, pues yo contaba las matemáticas que mis hijos me iban preguntando. Tenían 6 y 8 años, ¿sabes? Tampoco me podían preguntar muchas matemáticas. Sí que es verdad que preguntaban por el número pi porque veían mucha referencia al número pi. Y Ventura, el más pequeño, decía, ¿eso qué es, una portería de fútbol o una mesa? Y digo, ¿eso es un número? No, eso no es un número, mamá. Digo, te prometo que es un número, está entre el 3 y el 4. No hay números entre el 3 y el 4. Está el 3 y el 4, digo, en realidad hay infinitos.
y la liamos, ¿no? Y empecé, pues, un poco al principio, los cuentos eran las dudas de mis hijos, como yo había intentado, sobre todo adaptar el lenguaje, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces a los matemáticos, incluso con los físicos, que se creen ellos que saben matemática, ¿no? ¿Hay algún físico en la sala? No, ¿no? Es que hablamos en otra longitud de onda, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos muy claro, pero nuestro lenguaje es de otra longitud de onda y había que bajar a la longitud de onda de los niños. Y bueno, empecé a hablar de matemáticas, digo, ahora ya no tengo más preguntas de mis hijos, ¿de qué matemáticas hablaremos? Pues de lo típico que se habla en los libros de divulgación de las matemáticas, ¿no? Porque yo, como no había leído nunca divulgación, empecé a buscar divulgación. Y empezamos a hablar de Fibonacci, de razón áurea en la naturaleza y en el arte, todo seguro que os suena, de curvas. Este fue idea de Salvador, porque fuimos a hacer una visita al Parkway de Barcelona y su papá y yo, los dos, papá y mamá son matemáticos, los niños son normales, creo. Alguna vez pienso que no, uno está adolescente perdido. Pero esta fue idea de Salvador, que le contamos lo de las catenarias y la pasión de Gaudí por las catenarias. Y dice, ¿podríamos contarlo en el blog de Mati? Y lo contamos en el blog de Mati. Pues Kepler y las sandías, no sé si sabéis la conjetura de Kepler, que fue un teorema que estuvo muchísimos años sin demostrar. Y luego, cuando lo demostraron, lo que demostraron es que la forma óptima de apilar esferas es la que llevaban siglos usando los fruteros. Pero no lo habían demostrado, ¿eh? O sea, que ellos lo sabían, pero sin demostración rigurosa. O de crecimiento exponencial, que de esto no voy a hablar nada, porque seguro que sabéis mucho después de la pandemia. O de la importancia de los números primos para, pues, para preservar nuestra seguridad informática y un montón de cosas, tal como la que tenemos ahora mismo con criptografía de clave pública, todo a un nivel muy bajito, ¿eh? No creáis que le enseñamos RSA. Pero sí, pues explicar que, pues, por ejemplo, que una operación que es muy sencilla es multiplicar dos primos entre sí, pero que una operación que es extremadamente complicada es factorizar dos primos, el producto de dos primos, si los primos son gorditos, ¿vale? Y en eso se basa, en que esa operación es muy complicada, se basa la seguridad informática de casi todo lo que hacemos. Pero un día, bueno, de ahí también nació un libro, que es Hasta el infinito y más allá, que es el libro más bonito del mundo mundial universal, y digamos, todo lo que a mí se me ocurría era lo que la gente tiene en la cabeza como matemáticas. Pero una cosa que surgió rápido, no solo para el blog, sino en las conversaciones con mis hijos, fueron los grafos. ¿Por qué? Pues porque su papá y su mamá trabajan en grafos. Entonces, cuando íbamos a un restaurante, y además para trabajar con grafos, no hace falta background, no hace falta preparación previa. O sea, pinta puntos y rayas y le haces preguntas sobre esos puntos y esas rayas. Y cuando íbamos al restaurante y nos daban los mantelitos estos para los niños que traían pasatiempos, por detrás están blancos. Entonces le dábamos la vuelta y le planteábamos problemas sobre grafos y respondían muy bien. Entonces dijimos, bueno, son nuestros niños porque están un poquito los pobres idiotizados con los grafos, o estimulados, depende de quién lo diga, o es que los niños responden bien a los grafos. Así que me atreví y empecé a hablar de grafos para niños. La teoría de grafos, ahora vamos a hablar un poco de ella, es una teoría muy complicada con unos problemas muy difíciles, pero a nivel de presentación son muy simples y no necesitan saber matemáticas previas. Así se la presento yo a mi alumno todos los años. Digo, lo bueno de esta asignatura es que vais a empezar desde cero. O sea, lo bueno es que si se os daba mal cálculo, el álgebra y otra, la geometría, pues da igual, porque vamos a empezar de cero una cosa nueva. Lo malo es que si se os daba muy bien el cálculo, el álgebra y la geometría, también da igual, porque vamos a empezar una asignatura nueva, ¿no? O sea, que es una asignatura que puede ser una disciplina que lo que hace falta para poder empezar a andar con ella es saber leer bien, y eso es muy importante, saber leer bien, que no es trivial. O sea, que es trivial, que muchos de nuestros estudiantes algunas veces descubres que no saben leer bien, y tener imaginación e intuición humana. Eso lo tienen los niños desde muy pequeñitos. De hecho, yo creo que los niños lo van perdiendo, porque yo recuerdo cuando yo le contaba a Salvador que pi era un número irracional, con 8 añitos, no me miréis así, que yo soy así, digo, no hay ninguna división que dé pi. Y el niño dice, ¿pero las habéis probado todas? O sea, los niños tienen una parte escéptica que es muy difícil de calmar. Y hay que aprovecharla. De hecho, empecé a dar charlas, empecé por la clase de mi hijo de Salvador, de quinto de primaria, sobre grafos, charlas, talleres. Y esto es mi primera charla de grafos y esa es la hora del recreo. O sea, nadie se movió de la clase, yo estaba en la pizarra, otros estaban en la mesa. Yo le había dicho que no iban a poder encontrar un mapa que necesitara 5 colores y ellos dijeron, ¿los habéis probado todos? Y dije, no, pero se puede demostrar, no voy a dar la demostración porque ha tardado más de un siglo, y no lo voy a explicar yo en una clase de quinto de primaria, pero ahí seguía. O sea, que sí que les gustaban, sí que razonaban bien,
Y sí que es una forma de enseñar a los niños de verdad qué son las matemáticas, que es el problema que tenemos no solo en este país, sino en los países del entorno, que cada vez hay más aversión a las matemáticas. Porque la gente no sabe lo que son las matemáticas y se creen que no les gustan, le dan miedo, porque creen que las matemáticas son hacer cuentas y eso no tiene nada que ver con las matemáticas. Las cuentas las hace todo el mundo, las hacen los periodistas, los cocineros, los peluqueros, todo el mundo, hasta los curas hacen, digo yo, ¿no? Hacen cuentas y nadie se le ocurriría decir un cura es un señor que hace cuentas, ¿no? Un cura que hace cuentas y otras cosas, ¿no? Tampoco, pues, bueno, y un matemático tampoco es una persona que hace cuentas y otras cosas, sobre todo lo que hace esas otras cosas, que es resolver problemas. Y bueno, y esta es una foto que me encanta y eso es una clase ya de segundo de la ESO, que están un poquito ya con el pavo subido, y esa es la hora del recreo. O sea, lo tuvieron que sacar a comerse el bocadillo y el mérito es de los grafos. O sea, es que los niños se enganchan enseguida con los grafos y entiendo que habría que meterlos ya en primaria y secundaria para que, pues eso, aprendieran a hacer lo que tienen que aprender, a pensar, a discurrir como persona y no a repetir algoritmos numéricos como una calculadora. Bueno, voy a contar lo que es un grafo. Un grafo es un objeto matemático que está representado por dos conjuntos, un conjunto de puntos que representa los objetos que quieres estudiar y que solemos llamar vértices o nodos, y un conjunto de rayitas, de los puntos y rayas que decía antes, que representan alguna relación entre esos dos puntos, si llamamos aristas. Por ejemplo, aquí hay un grafo donde cada uno de vosotros sois un puntito y donde podemos unir a dos de vosotros con una arista si cada uno conoce el número de teléfono del otro, por ejemplo. ¿Vale? Eso nos daría una idea de las relaciones sociales que hay en esta sala, o el mismo número de pie, nos saldrían distintos grafos, o sea, un mismo grafo con varios componentes, o el mismo número final del DNI, o sea, los puntos pueden ser los mismos y depende de la propiedad que tú estés estudiando sobre ellos, pues tendrás unas ciertas relaciones o lo que sea. Facebook es un grafo. ¿Sabéis todo lo que es Facebook? Sí, ¿no? Hombre, no hagáis los jovencitos que aquí alguno peina canas. Bueno, pues Facebook es un grafo. Bueno, tú no peinas ya ni cana, ¿no? Cada usuario de Facebook es un puntito y los que son amigos en Facebook están unidos por una rayita. Eso es un grafo de 2.000 millones de puntos. No lo voy a pintar, me da un poco de pereza, pero eso es un grafo. Y las demás redes también son grafos. Lo que pasa es que en las redes como Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, no es como Facebook una amistad en los dos sentidos, sino que hay seguidores. Entonces, en esas redes aparecen flechas que indican quién sigue a quién o si se siguen los dos. Y se llaman grafos dirigidos, por lo de las flechas, o digrafos, como le llamamos nosotros. Y también se pueden estudiar, también aparecen en el libro, pero me voy a quedar con, y no es mucho más complicado. Pero me voy a quedar con esto, que es la versión más sencilla. Y bueno, lo único que necesitamos saber por ahora es que hay muchos conceptos que definir sobre grafos y jugar con los niños, pero no es el momento. Y uno es la valencia de un vértice o el grado. Me gusta más decir valencia porque recuerda la procedencia, viene de la química, de la formulación orgánica. La valencia de un vértice es el número de rayitas que sale del vértice, el número de vecinos o de amigos que tendrían Facebook. Este tendría valencia 3. Bueno, pues con eso, después de probarlo con muchos niños y muchas niñas de todos los cursos de primaria y secundaria y algunos también universitarios que no habían estudiado grafos, pues Raquel y yo dijimos un sí quiero hacer un libro sobre grafos que es este. Y en él se cuentan pues un montón de cosas. Todos los capítulos tienen nombre de película. ¿Por qué? Porque me ha dado por ahí. O sea, no sé explicarlo. Cuando teníamos que poner el título, Francisco Martínez me preguntó el nombre del libro, el título del libro, para empezar con la promoción, digo, en busca del grafo perdido. Yo qué sé, estaba así, yo inspirada. Y luego pues dije, pues le vamos a poner otro nombre de película. ¿Por qué? Pues porque me dio por ahí. ¿Vale? Todos los nombres de película más o menos tienen que ver con la trama. Este es el capítulo 12, se llama El puente sobre el río Kwai. Las ilustraciones son todas Raquel. Y bueno, pues se cuenta el primer problema de la teoría de grafos, que no sé si conocéis, porque este sí que se cuenta en muchas ferias de divulgación, que es el problema de los puentes de Königsberg, que es una ciudad que está en Rusia, bueno, ahora se llama Kaliningrado, una ciudad que actualmente es de esta que va cambiando de país cada 30 o 40 años, ahora mismo está en Rusia, se llama Kaliningrado y tiene esa orografía, ¿no? El río Pregel, pues hace una zona norte, una zona sur, una península al este y un islote, y en el siglo XVIII tenía 7 puentes. Y la gente se preguntaba si era posible dar un paseo por Königsberg pasando por todos los puentes una vez y solo una. Bueno, pues este fue el primer problema que sepamos en nuestra cultura, que se resolvió con un grafo, lo resolvió Leonhard Euler, que es uno de los matemáticos, o fue uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, e hizo un grafo. Pintó cada zona de la ciudad con un puntito y ahora puso una rayita por cada puente. Y empezó a pensar
si se podía, ¿no? Y lo que demostró es que para que se pudiera hacer un circuito pasando por todos los puentes una vez y solo una, que corresponde en ese dibujo a pintar ese grafo sin levantar el lápiz del papel y pasando una vez y solo a uno por cada rayita, solo empezando y terminando en el mismo punto, solo se podía hacer si todos los vértices tenían una valencia par. Y en el caso de que todos tuvieran una valencia par, menos dos de ellos, entonces sí que se podía hacer el camino pasando por todos los puentes de Königsberg o por todas las aristas del grafo, pero tenías que empezar y terminar en puntos diferentes de la ciudad, ¿vale? No podías volver a casa. Como veis aquí, los puentes de Königsberg, el grafo de Königsberg, todos son impares, este tiene 3, 5, 3, 5, o sea que ahí no se puede hacer nada. ¿Vale? Esto también os lo regalo por si tenéis un niño nervioso, le podéis proponer que haga ese dibujo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces, o un cuñado pesado, o sea, alguien que dice, verá cómo te sale, que tú eres muy listo. Y eso anima mucho a la gente. Y bueno, y la verdad es que los niños son muy graciosos porque yo les digo, ¿qué tendría que pasar? Y dice, no, no, y ellos dicen, no puede ser porque hay tres. Entonces, si entra y sale y vuelve a entrar, tiene que salir. O sea, ellos no dicen, no se expresan sobre la paridad del vértice, pero son capaces de razonar que el problema es que falta una. Porque si entra, sale. Y si entra, sale, al final, pues es par. O sea, que sí que no demuestran el teorema de Euler, porque si no yo me hubiera caído de espalda, pero sí que lo trastean. Otra de las cosas que se cuenta en el libro, no tengo reloj, alguien me va avisando. Bueno, voy a ir, habla sobre esta película, ¿la conocen? Bueno, pues no voy a hacer mucho spoiler, pero en esa película, sí, tampoco os perdéis nada, bueno, muy bonita. El indomable Will Hunting, pues es una película que os pongo un antecedente. Esto es una pizarra que está en un pasillo del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde están los niños más listos del mundo mundial estudiando. Y este problema lo pone un profesor que es Medalla Fields, que es un señor que tiene uno de los premios más prestigiosos en el mundo de las matemáticas. Y pone ese problema que se lleva semanas sin resolver por los niños del MIT, muérete. Y entonces, pues este limpiado lo resuelve. Y nosotros fuimos a verla porque nos dijeron, salen grafos. Y bueno, nos faltó tiempo para llegar al cine y salimos todos indignados porque eso no es un problema de grafos. De acuerdo, iba con mi hermano, digo, no me lo puedo creer, qué poca vergüenza. Y digo, ¿quién se va a dar cuenta? Digo, todos los que trabajamos en teoría de grafos. Y me dijo, te repito, ¿cuánta gente se va a dar cuenta? Digo, bueno, pues para que veáis el nivel del problema que hacen en esa película, donde han pagado a Robin Williams y a Matt Damon, yo creo que $200 les sobraban para pagar a un matemático que les pusiera un problema de la teoría de grafos, los pasos 2, 3 y 4 no lo voy a hacer porque es necesario multiplicar matrices y no sé si todo el mundo sabe multiplicar matrices, pero bueno. El 1 pide la matriz de adyacencia de este grafo, que se hace así, jugáis a los barquitos. Y lo que tenéis que poner en cada posición es cuántas líneas van del vértice, por ejemplo, la 1, 1, del vértice 1 al vértice 1, 0. ¿Cuántas van del vértice 1 al vértice 2? Una rayita. Del vértice 1 al vértice 3, un 0, porque no hay rayita. Y del vértice 1 al vértice 4, 1, porque hay una rayita. Y bueno, y luego del 2 al 3, pues hay dos rayitas. O sea, lo rellenáis, como tampoco hay que trabajar en el MIT. Y lo que eso es la matriz de adyacencia, lo que pasa es que nosotros, para que no se note que estamos jugando los barquitos, le quitamos la tabla, le ponemos dos paréntesis y parece más difícil. ¿Vale? Ese es el problema que aparece ahí, con toda la poca vergüenza del mundo, de que era un problema del MIT. Bueno, esto me sirve para abrir el capítulo 5, que es uno de mis favoritos, que se llama Matrix, y que está escrito absolutamente en rojo. Eso fue una pijada que le pedimos al editor y que nos la concedió, haciendo el chiste de Matrix, no sé si habéis visto la película. Tiene la píldora azul, la píldora roja, puedes seguir viendo los grafos como puntos de raya, como un humano del montón, o puedes tomarte la píldora roja y ver que los grafos en realidad llevan detrás una formulación numérica que además es chulísima y que la puede entender cualquiera. Porque yo en el AVE, eso lo cuento en la introducción del libro, cuando estaba explicando el producto de matrices para mi libro en un portátil en el tren, que no sé, me pilló en un AVE a mí, y había un señor a mi lado, así joven como yo, y me dice, ¿está usted muy entretenida? ¿Qué está haciendo? Y digo, multiplicando matrices. ¿Quiere usted que le enseñe? Y me dijo que sí. Y le enseñé. Y el hombre, muy bien, hasta que llegaran los sanitarios estaba el hombre muy tranquilo. Pero, y tanto, yo, bueno, eran matrices de adyacencia, de ceros y unos y tal, yo le explicaba el producto matrices no conmutativo, el hombre, por Dios, o sea, el hombre estaba muy sorprendido. Y yo seguí, él me decía, ponme otra. O sea, que tenía un señor que se bajó en Córdoba con todos los papeles muy doblados y dice, verá cuando se lo diga a mi nieto. Así que si conocéis a alguien de Córdoba que una mujer le enseñó a multiplicar matriz en el AVE, soy yo. Y decirle que me provocó, porque él fue el que empezó a preguntar.
Bueno, el primer capítulo es el guateque. Es que no tengo ni idea de cómo voy de tiempo. ¿Cuatro minutos faltan? Más porque... Vale. El guateque es una película, para los más jóvenes que me están mirando con cara rara. El guateque, significa fiesta. Y es una película muy chula de Peter Sellers de 1968, muy divertida, muy loca. Y esa abrimos con una fiesta por varias razones. Primero porque entrar en cualquier museo de las matemáticas, en cualquier área de las matemáticas, pues debería ser una fiesta para todo el mundo y ser feliz. Y segundo, porque este es el primer... No hace falta que lo leáis, yo os lo cuento. Este es el primer problema que yo planteo a mis estudiantes. Yo doy teoría de grafos en informática, la ingeniería informática, en segundo de grado, en segundo curso. Y siempre que llego, digo, pues soy Clara Grima, soy la profesora de... Bueno, la asignatura se llama matemática discreta, pero es básicamente teoría de grafos. Soy la profesora de matemática discreta y vamos a resolver este problema. Y todos te miran así como, pues si no acabamos de empezar... Y el problema os lo cuento, no hace falta que leáis, pero es un problema prepandemia y tenemos a una pareja, Alicia y Blas, que van a un guateque con otras cuatro parejas, ¿vale? 10 personas. Entonces, cuando llegan al guateque, pues se saludan porque son gente educada y se saludan pues como nos saludamos, por ejemplo, en España, ¿no? A veces das la mano, todo antes de la pandemia, ¿no? Das la mano y otras veces das besos, ¿sí? Eso está ahí normal. Entonces, en un momento determinado del guateque, Blas, que es una persona así muy inquieta, dice... Vamos a ver, ahora cada uno de vosotros vais a escribir en un papelito a cuánta gente le disteis la mano al llegar. Todos se saludaron, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor hubo uno que no le dio la mano a nadie, porque es un besucón o una besucona y solo dio besos, o alguien que solo dio la mano, o alguien que a alguno le dio la mano y a otro le dio besos. No sabemos qué ha pasado, pero todos se saludaron. Pues Blas dice, cogéis cada uno, pensad a cuánta gente habéis saludado con un apretón de mano, me lo ponéis en un papelito, lo dobláis, lo echáis en una bolsa y ya está. Lo mezclan, lo sacan todo y todas las respuestas, Blas abre los nueve papelitos, son nueve porque son cinco parejas, 10, Alicia también juega, o juega con los demás, quiero decir. Y los nueve números son diferentes. Y la pregunta, lógicamente, es ¿a cuánta gente le dio la mano Alicia? ¿Vale? Como vamos, no voy a contestar, y va un poco rápido. Es un problema que me encanta porque para que vea cómo se resuelven con los grafos y porque yo creo, y lo cuento en casi todo, bueno, no casi, en todos los talleres de grafos para que los niños vean cómo se resuelven problemas de matemáticas con grafos y con intuición, sobre todo con intuición. Y mis alumnos siempre me dicen, faltan datos. Digo, falta leer. Otra pregunta. ¿Eso cae en el examen? No, no cae en el examen. ¿Nos estás troleando? No, nos estoy troleando. Tiene solución. Vamos a resolverlo. Como hacen los matemáticos, ¿no? Al fin y al cabo es como jugar al Cluedo o al CSI. Vamos a buscar las pistas y vamos a intentar reconstruir la escena del crimen. ¿Qué pista tenemos muy llamativa? Pues que hay nueve respuestas diferentes. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? ¿Puede ser menos tres? No. Como mínimo, el número más chico es cero, que fue el besucón, que no le dio la mano a nadie, o la besucona. Y el número más grande, si son 10 personas, es... ¿Nueve? No puede saludar a 11 personas. ¿Vale? Estamos todo el mundo formal, nadie troleó, nadie dijo pi, nadie dijo nada de eso. ¿Perdón? Sí. Sí, sí. Exactamente. El 9 no tiene sentido. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Nadie ha saludado a 9 personas con la mano porque nadie ha saludado a 9 personas. Cuando tú llegas con tu pareja, saluda a 4 parejas, que son 8. Tú no llegas a una fiesta y le das la mano a tu pareja. Lo traes saludado de tu casa. O no, porque venís enfadados. Pero no lo saludas al llegar a la fiesta. O sea, cada uno cuando llega a la fiesta saluda a 8 personas como máximo. Luego ahí están los 9 números que estaban en los papelitos. Tampoco nos hemos despeinado. Además, mi alumno más brillante lo ha detectado pronto. Pues nada, un grafo. Esto se arregla ya con un grafo. Voy a pintar un grafo y lo que voy a hacer es pintar un grafo. Ahí tengo Blas y los 9 papelitos. No sé, tengo que ver en qué papelito está escondida Alicia, la novia, ¿no? Y lo que yo le digo a mis estudiantes, digo, y ahora voy a pintar un grafo, voy a unir cada puntito con todos los puntitos a los que le dio la mano. Y entonces ella dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, pues lo sé. Está ahí escrito. O sea, hay que investigar un poquito más. Porque de 8, el 8 van a salir 8 rayitas, será un vértice de valencia 8, porque le doy la mano a 8 personas. Pero quitando al 8 solo quedan 9 puntos. O sea, nos quedan 9 puntos. El 8 le tiene que dar la mano a todos menos a 1. ¿A quién no le da la mano? Pues al 0.
Cero tiene valencia cero, es el besucón o la besucona, no le da la mano a nadie. ¿Vale? Bueno, pues ves tú, y le digo a mi alumno, ¿veis cómo si sé aquí le da la mano el 8? A toda esa gente, no hay otra opción. Y además, sé más cosas. ¿Qué más cosas deduzco de ese grafo? Que el 8 y el 0 son pareja. Porque el 8 le ha dado la mano a todo el mundo menos al 0. Luego, la única opción es que su pareja sea el 0, porque tú a tu pareja no le das la mano. Y a la única persona que no le ha dado la mano al 8 es el 0. Luego son pareja. Luego ni el 8 ni el 0 son Alicia. O sea que si sé quién le ha dado la mano al 8 y tengo dos sospechosos menos. Ni el 8 ni el 0 son Alicia. ¿Vale? Estamos en el siglo XX, no hay poliamor ni nada de eso. Ahora el 7. El 7 le puede dar la mano a todo el mundo menos al 0 y al 1. El 7 no le puede dar la mano al 1 porque el 1 ya ha saturado su valencia, tiene su rayita. Luego esta es la única forma, hemos puesto el 8 y el 0 del mismo color, como fueran... Bueno, jubilado alemán iba a decir, pero lo mismo hay un alemán en la sala. El 7, esa es la única forma del que el 7 dé la mano, porque el 1 ya no se la puede dar. Luego sé que esa gente fue la que le dio la mano el 7 y sé también que qué más sé de ese grafo. El 7 le da la mano a todo el mundo, menos al 0 y al 1. ¿Qué podemos deducir? Pues que el 1 es la pareja del 7, porque el 7 no le ha dado la mano a su pareja. O sea, o es el 0 o es el 1, y como estamos en el siglo XX, es el 1. Es un problema del siglo XX. Pues ahora lo mismo con el 6, que le da la mano a todo el mundo, menos al 0 y al 1, ni al 2, porque el 2 ya había saturado su valencia. Luego el 6 ha dado esas 6 manos y era la pareja del 2, porque el 6 le da la mano a todo el mundo, menos al 0, al 1 y al 2. Luego 1 tiene que ser su pareja y ya sabéis quién es Alicia, ¿no? Alicia es el 4, porque ahora pasaría lo mismo con el 5 y ahí está el 4. O sea que sí que es verdad que estaba ahí Alicia, hola Alicia, y que la hemos recuperado. Es un problema que cuando los alumnos les deja mucho rato dicen no tienen solución y sí que las tienen. Bueno, pues aparte de esos temas, y ya voy a terminar, hay otros temas, por ejemplo, Alicia sí que aparece, pero la otra Alicia en el capítulo 13 para hablar de grafos hamiltonianos y su aplicación a, pues, no sé, a repartidores de la empresa esa que tiene una sonrisa en las cajas, ¿no? Y de optimizar sus recursos o de hablar de premios Nobel en emparejamiento, que son problemas que se utilizan de grafos muy sencillitos que los niños pueden hacer y que se ganaron un premio Nobel en 2014. Bueno, no sé, miradlo porque no me acuerdo muy bien de los números, pero creo que fue en 2014 un premio Nobel, o de la jungla de cristal y de cómo hacer una batida en un edificio para encontrar a los malos, o de estrategias ganadoras, o amanece con unos pocos, que también tiene su sitio para detectar monedas falsas, o aquí está Raquel Sastre, que antes la he mencionado, es un homenaje a Raquel Sastre y a su valentía, denunciando muchas cosas, y en la cortina de humo, y sí que hay un sitio, pero ya esto ya no lo voy a contar, esto es comprar en libros, porque voy ya fuera de tiempo, ¿verdad? Que es hablar sobre las redes sociales, y esta es la última parte, y yo creo que, bueno, a mí me gustan todas, me gustan un poquito los grafos, pero creo que es muy sorprendente, ¿no? Cómo el estudiar los grafos que van asociados a las redes sociales nos permiten saber cómo detectar a los sensores, a los influencers, a los que se llaman comúnmente influencer. Bueno, es una cuenta muy sencilla, es una cuenta de suma y dividir, está por ahí, se llama La paradoja de la amistad. Y sobre todo hay un capítulo que es este, el de la cortina de humo, esto no lo voy a contar, el de la cortina de humo que nos habla de un efecto que es este, pero que no lo voy a contar, os compréis el libro. Pero que sobre todo nos llama la empatía, porque es un grafo que es de un trabajo de 2016 de Cristina Lerman y otros investigadores que nos invita a tratar de entender a los que piensan diferente como nosotros, porque muchas veces pues pensamos que otros grupos sociales, otros grupos intelectuales o algo toman unas decisiones absurdas y es muy fácil decir que son idiotas, pero es fácil comprobar matemáticamente que no son idiotas, o por lo menos no son más idiotas que nosotros, ¿no? Sino que todos vivimos en mundos que, aunque nos creemos que estamos todos muy intercomunicados y que estamos en la era de la comunicación, que lo estamos, en el fondo seguimos viviendo en patios de vecinos. Lo que pasa es que los patios de vecinos, en lugar de ser patios físicos y bonitos, llenos de geranios, pues ahora son burbujas sociales, en redes sociales y en estas cosas. Y nada, lo dejo por aquí, porque esto ya no me da tiempo. Os lo compráis, que es muy bonito, y nada, muchas gracias, es que el casco. Muchas gracias, Clara. Yo, que este fin de semana me voy de puente y va a ser tan malo, creo que con mis hijas voy a empezar a poner puntitos y rayas. A ver si cojo el libro, ya, la llevo. Bueno, pues, jarraian,
irudiak zientzia kontzeptuak erakusteko izan dezakeen erabileraren inguruan pixka bat gehiago sakonduko dugu. Eta bereziki formatu oso konkretu bati begira jarriko gara, komikia. Komikia eta hezkuntza izango ditugu izpide. Bueno, uste hemen hasi barko liatekela jartzen, bai, aurkiak. Ez dakit teknikariak. Hortxe. Bueno, ba, hoi, maiingurua izango dugu, eta maiinguru honetan komikia eta hezkuntza izango dugu izpide. Amaia Arregik, fisikan doktorea eta DIPC-ko komunikazio eta divulgazio saileko langileak moderatuko du saio hau. Iba a ser Itziarrotegi, la responsable de comunicación de Nanogune, la moderadora de esta mesa redonda. Sí, por favor, los que participáis. Bueno, como decía, iba a ser Itziarrotegi, la responsable de comunicación de Nanogune y moderadora, la moderadora de esta mesa redonda de cómic y educación, pero no ha podido venir, así que le sustituye a Maya, que al fin y al cabo fue junto con Itziar la coordinadora e impulsora del proyecto Nanocomic, que el DIPC puso en marcha hace ya unos cuantos años junto a Nanogune. Beraz, gehiago luzatu gabe, Amaiari emango diot hitza, eta berak aurkeztuko ditu, ba, solaskide izango dituen gonbidatuak. Eskerrik asko, Nora. Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Nada, pues como hemos tenido este cambio de último momento, pues me he leído vuestros libros esta semana y la verdad es que me lo he pasado muy bien leyendo vuestros libros. Me han encantado, cada uno por diferentes razones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Primero con Dani, le voy a presentar. Dani es ilustrador y autor de cómics de Donostiarra. Empezó dibujando material didáctico para Ikastolo en el Cartea, ya en la década de los 90. Y bueno, ha colaborado con un montón de revistas típicas del País Vasco, ¿no? Y por ver, Zalegorria, El Ullar, etc. Ha sido el guionista de Corcha y en Ostatua, y también el guionista y dibujante de Calabaza, Lucien Genoac, eta, y también Anubis 3.0. Bueno, hemos elegido el cómic Anubis 3.0 porque es un cómic de ciencia ficción y queríamos también invitar a alguien que haya hecho el cómic aquí en el País Vasco y además con mucho éxito. Entonces, igual, pues vamos a empezar un poco hablando de este cómic. ¿Cómo surgió la idea de escribir este cómic, Dani? Bueno, cuéntanos un poco de qué va. Bueno, son toneladas de mala leche, es fundamentalmente... Sí, esa es la sensación que tenía cuando lo he leído. Sí. Un poco terapéutico sí que fue, terapéutico, ¿no? Es, bueno, surgió en el 2008 y ya nos acordamos de lo que fue el 2008. Y yo estaba en un aeropuerto. No me acuerdo cuál. En tu blog pone que estabas en Loyu. Tampoco en estabas Loyu, muy Oria. Estaba en Loyu. Y vi una revista que era, yo creo que era la de historia de National Geographic. Y entonces traía un artículo sobre la psicostasia, los egipcios y la psicostasia. Y bueno, el pensaje del alma, ¿no? Y bueno, me hizo. Es un tema que en realidad fue una excusa para hablar de lo que me apetecía hablar, que era, pues hablando mal y pronto, pues cagarme en todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que una vez le oí a Iván Zaldúa hablar sobre la ciencia ficción, diciendo que en realidad la ciencia ficción la usamos para hablar del presente, ¿no? No del futuro. Utilizamos un espejo, ¿no?, que lo ponemos en un supuesto futuro para hablar de lo que nos está pasando, incluso para hablar del pasado, ¿no? Hace un año o dos, ahora no me acuerdo, se editó un cómic basado en la novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, no sé si la conocéis, ¿no? Que él denuncia, ¿no?, el le tocó vivirlo como prisionero, él era soldado americano y era prisionero en Dresde, cuando el bombardeo de Dresde, y utiliza la ciencia ficción, una abducción de extraterrestres, para hablar de lo que pasó en Dresde. Entonces, en realidad es una excusa perfecta, porque la ciencia ficción la modelas a tu antojo para hablar de lo que nos pasa, ¿no? Y Anubis es eso. Sí. Era
descargar toneladas de mala leche. Pero un poco para que el público pueda entender mejor, Anubis era una máquina del futuro que lo que hacía era pues, medir el peso del alma de las personas, ¿no? Y que en su gran mayoría eran personas, pues bueno, bastante miserables y mezquinas. Claro, inventan un aparato que mide el alma, ¿no? Que se ve aquí en la portada, ¿no? Está conectado. Y eran unos técnicos muy especializados, Gadu, el protagonista, que vive con su robot en un asteroide. Y él hacía esos pesajes, ¿no? Que eran unos pesajes muy, muy complicados. Pero al final, claro, todo se vuelve objeto de consumo. Y al final falsificaba los resultados, ¿no? Entonces, si la gente pagaba, pues les daba un gran... Tienes un alma enorme. Y en realidad, él guardaba los resultados, ¿no? Entonces, esa gente a las que él le pesó el alma y daban unas almas enormes, en realidad eran más malos que la quina. Y entonces él, en un momento dado ya, cuando se ve mayor en el asteroide solo, pues decide confesárselo a su androide y entonces cuenta la historia de varios desalmados. Que son directores de banco y, bueno, perfiles de ese tipo. Publicistas. Etcétera. No, muy interesante. Tertulianos vendidos, directores de recursos humanos, si hay alguno que me lo... Bueno, igual vamos a ir haciendo preguntas a los diferentes ponentes y luego volvemos también con Dani Fano. Bueno, Raquel Güez, traductora, ilustradora y humorista gráfica catalana, ha dibujado para un montón de editoriales también, para National Geographic, que es donde leíste tu historia, Editorial Planeta, Cataluña Radio y, bueno, entre otras cosas, es coautora del multipremiado blog de divulgación matemática Mati y sus mateaventuras. Bueno, Clara ya nos ha explicado un poco cómo surgió la colaboración. Lo que he entendido es que os conocisteis directamente en las redes. Uh-huh. Sí, sí. Eso era lo primero que os iba a preguntar, porque al final, bueno, ya habéis hecho tres libros juntas, entonces, pues bueno, ya habéis contado lo de que os conocisteis en las redes, así que voy a pasar a la siguiente pregunta, que es cómo se crea el personaje de Mati, porque cuando he leído el libro, que me ha encantado, por cierto, me ha recordado bastante a... Mati con los niños a lo que sería como una bruja Sabrina o como una Mary Poppins que aparece, que desaparece. No sé, ¿cómo creaste esas ilustraciones, Raquel? La verdad es evidentemente que salió... un poco mezcladas con sí, Clara, ¿no? Sí, bueno, queríamos huir un poco de la magia y de la brujería, sí, de todas esas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Porque sí, o sea, queríamos que el personaje pues hablara de matemáticas desde la realidad, ¿no? Y que además las acercara al público en general a partir de su uso práctico, ¿no? O sea, uh-huh, de que realmente no fueran esa cosa abstracta que te parece que es cuando vas a clase, ¿no? O sea, yo siempre cuento que, bueno, mi relación con las matemáticas era complicada. Y cuando conocí a Clara pensé, uy, pues si esto es interesante, esto es divertido, ¿no? Y un poco será el enfoque que queríamos, sí, darle a los personajes y a todo el universo de Mati. Bien. Mm. Bueno, a ver, igual no me he expresado bien. A mí lo que me parece es que tiene como mucha goshitas, una mucha calidez, mucho que es como un sitio en el que te quieres quedar, ¿no? Pues que llueve y que pones la calefacción en Donosti, sí, y que te quedas con Mati y sus mateaventuras en tu casa súper a gusto haciendo diagramas de Voronoi. No sé, ese ambiente que... Entonces, ese ambiente, ¿cómo lo creaste? O sea, a través de las Yo creo que salió solo. O sea, ya conocer a Clara fue un flechazo. O sea, fue algo como inesperado, pero a la vez como que tenía que ocurrir, ¿no? Y al ponernos a hablar, claro, ella está en Sevilla, yo en Barcelona. O sea, imagínate la calidez que tiene que haber ahí para que desde la distancia y hablando pues, por teléfono, por mail... pues saliera algo tan, no sé, tan entrañable también, sí, ¿no? O sea, creo que surgió solo por la química entre nosotras, sí, básicamente.
Y luego también, claro, habéis publicado ya 3 libros, Hasta el infinito y más allá, Que las matemáticas te acompañen, y también En busca del grafo perdido, que habéis presentado hoy aquí. Claro, el primer libro sí que está dirigido a lo que sería el público juvenil y a sus familias, ¿no? Yo al leerlo me parece como que hasta puede ser leído en alto y hacer como, bueno, leer el libro en familia prácticamente y participar en el libro. ¿Cómo ha evolucionado luego las historias y el personaje y también el público objetivo de esta saga ya? Bueno, ha evolucionado un poco en función de los encargos editoriales, digámoslo así, ¿no? O sea, nosotras encantadas de continuar en la línea de Hasta el infinito y más allá cuando sea, pero bueno, si vienen otras propuestas con Mati que bueno, que van dirigidas a la divulgación, pues nos adaptamos y el personaje va creciendo y su entorno también va creciendo. En ese sentido está muy vivo. Muy bien. Pues igual vamos a seguir ahora con un poco con Odey, ¿no? Puedes contarnos un poco, bueno, te presento primero. Odey Iparraguirre es ilustrador de la primera edición de Nanocomic. En 2011 ganó el premio especial del jurado en el certamen nacional Kulturcomic. Ha ilustrado para diversos proyectos culturales y bueno, y ha trabajado durante muchos años como librero y hoy en día es profesor de arte. Participaste en la primera edición de Nanocomic. Cuéntanos qué son los nanopoderes y qué es el proyecto Nanocomic. Pues el proyecto de Nanocomic nació de una manera bastante, a mí me resultó muy especial, porque lo que yo esperaba que fuera una especie de concurso no fue un concurso, nació como una especie de desafío participativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que se propuso que diferentes chavales de una edad determinada, entre 12 y 18 años, se les diera ideas sobre lo que es la nanociencia, diferentes aplicaciones de la nanociencia, sobre todo relacionadas con cosas naturales, como puede ser, yo sé, pues la hidrofobidad de la piel del tiburón, cómo con nanotécnica se puede llegar a imitar eso para que uno pueda nadar más rápido o para que al final un material no se moje, y que los chavales, cogiendo esas ideas, pudieran crear diferentes superpoderes y diferentes superhéroes a través de esos materiales y esas ideas que habíamos dado. Entonces, nació como, para empezar, lo que se hizo fue dar esa información a diferentes chavales a través de talleres y a través de un concurso, digamos, pero un concurso participativo. Y entre talleres y el concurso, al final, hasta 200 chavales tomaron parte en darnos las ideas previas, o sea, en darnos todo eso que necesitamos después a la hora de hacer el proyecto para crear al final ese cómic que tiene Amaya en la mano, y así, tanto en el proceso de creación en el que ellos participaban, aprendían de lo que era la nanociencia, y después el propio producto también resultaba ser un producto de divulgación científica. Entonces, una vez se hizo el concurso, se presentaron unas 100 propuestas, unos 100 cómics, de los que se eligieron unos ganadores, cuyos nombres al final, además, fueron los elegidos para nombrar a los dos personajes principales del cómic. Y de todas esas ideas que habíamos recibido, nosotros creamos el Dayani Murillo, que es el cómic que se terminó presentando al final para Jotown y que se terminó también divulgando pues, en diferentes colegios, diferentes plataformas, se puso en internet para descargar de forma gratuita. Entonces, fue bidireccional, los propios chavales pudieron aprender de lo que era la nanotecnología a través de la creación y de pensar en un superhéroe, y después el propio producto fue también una forma de poder divulgar a los chavales lo que era la nanociencia para que pudieran aprender de una manera más divertida, más entretenida, los avances que nos podía permitir dar una ciencia como la nanociencia, vamos. ¿Y de qué habla el cómic de Dayani Murillo? Dayani y Murillo son dos investigadores que se pican un poco entre los dos y van creando cada uno por su cuenta diferentes artilugios basados en la nanotecnología
Y con ellos, sin darse cuenta, poco a poco, van creando los artilugios necesarios para que, en este caso, Dayan, que es una chica resuelta, una chica que no tiene ni pelos en la lengua ni para quieta, termine vistiéndose esos propios aparatos y termine siendo ella misma pues una superheroína. Pues, por ejemplo, yo qué sé, nanotecnología que imita la piel de los camaleones para poder mimetizarte con el entorno. Una tecnología que al final lo que hace es que unos nanocristales cambian de densidad para poder reflejar la luz de manera diferente y que aparezcan diferentes colores. Según el estado de ánimo, según el estado de ánimo del camaleón, cambia. En el caso de Dayan, pues según sus ideas, según lo que ella necesita, cambia. O una capa de grafeno, cuya resistencia es tremenda, para poder protegerse de lo que son los golpes, de la radiación o de cualquier otra amenaza que pudiera tener. Y así termina teniendo pues, una especie de traje a lo Batman, digamos, porque es una persona normal, a lo Batman, para poder defender un poquito, pues, para ser un superior, vamos, a fin de cuentas. Muy bien. Bueno, ahora que un poco hemos visto diferentes proyectos en los que habéis estado trabajando, os voy a hacer una pregunta general y tiene que ver con la divulgación científica en general, porque durante los últimos 10 años la divulgación científica ha tenido un auge impresionante en el Estado, ¿no? Un fenómeno que también ha llegado al cómic y, bueno, hemos visto algunos ejemplos ahora aquí. ¿Por qué creéis que el cómic puede ser una buena manera de divulgar ciencia y creéis que también hay suficiente contenido para el público juvenil? Uf. Pues si no es tu pregunta, puedes hacer pasapalabra y al que le vaya bien, lo respondes. Bueno, el cómic es un arte que comunica. Y desde el momento en que es un arte que comunica y que comunica de una manera muy eficiente, sirve para todo. Para la divulgación científica, para que lloremos, para que nos riamos, para todo, ¿no? Yo creo que la gran clave del cómic es que es un medio de expresión muy participativo porque entre viñetas hay un espacio en blanco, que es la elipsis, y eso lo aporta el lector. Y tú cuentas con el lector. Eso pocos medios tienen. Se dice que los lectores de cómic son muy fieles. Son muy fieles porque esa experiencia con otros medios de comunicación es difícil de tener. Si tú hables un cómic, tu vista va a la parte derecha inferior directamente. Y tu colaboración hace que empieces por aquí. En una película, ¿no? En una película las secuencias te las ponen ya dadas. En una novela es absurdo, no hay una imagen que te llame, ¿no? Entonces el cómic tiene esa fuerza, que es muy participativa la labor del lector. Entonces, en ese sentido, es una herramienta de comunicación muy grande. Will Eisner, en los años 60, 70, hizo mucha divulgación de tecnología, talleres, cosas, ¿no? Eso es en la historia del cómic se ha usado mil veces. Y, por supuesto, la ciencia, la historia y todo lo que haga falta comunicar. Sí, yo además pienso que, bueno, coincido con todo lo que has dicho, las pienso que es una puerta de entrada muy amena, ¿no? Para entrar a informarse, a adquirir conocimiento. Pero es que además, desde un punto de vista narrativo, la secuencialización que hay en un cómic, creo que también favorece mucho la transmisión, ¿no? de conocimientos, el poder divulgar, o sea, con el ejemplo que contaba de Will Eisner, ¿no? Creo que es una herramienta muy interesante y que además también cada vez está más presente en el aula a través de proyectos pues, relacionados pues, con la ciencia o con la historia incluso, ¿no? Y creo que todavía queda bastante terreno por explorar en las posibilidades del cómic en la divulgación y sobre todo en el aula. Entonces, ¿tú crees que cada vez está más presente en el aula el cómic? Sí, y el humor gráfico también. O sea, hay grupos de profesores, hay un grupo de profesores en Tenerife que se llama Tebeos con Clase,
que además de crear una maleta cada año con una selección de cómics para trabajar en el aula según los cursos, también usan viñetas de humor gráfico que van recopilando de la prensa para trabajar pues, según qué temas. Pues desde literatura hasta ciencia o historia, ¿no? Y creo que es una herramienta que, bueno, por lo directo que es y lo fácil que te llega, que es muy útil y es un recurso a explorar y a trabajar. Que, por ejemplo, tú hayas colaborado haciendo cómics, una cómic sobre la tabla periódica, sí. Y otra sobre una obra de teatro que se hizo en la Universidad de Sevilla. Igual nos puedes contar un poquito más sobre estos dos proyectos. Estos proyectos están online también, sí. Y entiendo que los habréis también movido o difundido al sistema educativo, ¿no? Sí. La idea de estos dos proyectos, o sea, primero surgió Científicas, pasado, presente y futuro, que es la adaptación a cómic de la obra del mismo título, que protagonizaban cinco investigadoras de la Universidad de Sevilla, entre ellas Clara Grima, que interpretaba a Rosalind Franklin. Y es un cómic que, bueno, que narra un poco la historia, los principales descubrimientos de cinco científicas, de Hipatia, de Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr. Pero a la vez también recoge un poco el trabajo real que día a día hacen estas cinco investigadoras, ¿no? Por no rescatar solo referentes femeninos científicos del pasado, porque eso, bueno, parece como que está un poco de moda y ahora pues hay mucha línea editorial en ese sentido, sino también visibilizar a los referentes actuales, ¿no? O sea, crear referentes del presente. Y la tabla periódica también es otra adaptación de otra obra de teatro, en este caso hecha por los alumnos de Química de Adela Muñoz, también de la Universidad de Sevilla. Y ambos proyectos, o sea, la idea de partida ya era de que fueran de acceso libre, o sea, de hecho están disponibles para descarga en alta resolución incluso, y para que cada centro, cada academia o cada biblioteca, quien quiera, pueda descargárselos, imprimirlos si quiere y trabajarlos en el aula, porque incluso el de Científicas incluye una serie de actividades diseñadas por las propias científicas al final del mismo, ¿no? Y bueno, ahora... Ya habéis tenido miles y miles de descargas. Sí, desde... Mira, Científicas se colgó en enero de 2020 y hará un par de meses, lo último que sabemos es que llevaba más de 90.000 descargas. Es una pasada. Sí, o sea, si eso fuera un libro, todos forrados, pero bueno, y de la tabla no tengo datos, pero además ambos se han traducido al inglés. Y bueno, esperamos que en un futuro próximo puedan traducirse a otras lenguas también. Bueno, tenemos que admitir que en Donosti os hemos un poco imitado con lo de mujeres del pasado y del presente, porque hemos también hecho un proyecto y bueno, dentro del cual están un montón de centros de investigación y se hace un evento en el que todos los años cinco investigadoras diferentes recuperan a cinco investigadoras del pasado y también nos muestran un poco su trabajo y bueno, creo que la idea es un poco parecida y la verdad es que ha funcionado súper bien. Funciona, ese proyecto funciona. Fue como pionero en ese campo y bueno, estamos muy contentas de poder haber podido recuperar esa idea, por lo que ella también comenta. Odi, cuéntanos. Yo creo, la verdad es que el cómic como vía está muy bien por varias razones. La primera yo creo que es cuando uno lee algo y solo lee algo. Tú vas leyendo y aquello, la comprensión va llegando según vas leyendo. La imagen, por ejemplo, una metáfora en imagen, una imagen metafórica, vamos, tú en el momento que ves la imagen, la idea llega a veces mucho más rápido a tu cabeza. Se dispara en tu cabeza casi sin darte cuenta, entonces te das cuenta, ostras, es verdad, esta metáfora la he entendido echando pipas cuando uno la lee, le cuesta un poquito más. Entonces, donde el lenguaje le puede costar llegar, la imagen te puede ayudar a llegar mucho antes y viceversa. Al final tienes dos formas de lenguaje interconectadas que puedes mezclar, usar una u otra y seguir mezclándolas. De manera que el mensaje se puede llegar a hacer de manera mucho más fácil, mucho más directa, que solamente con la literatura o con la lectura o solamente con la imagen. Es decir, con mezclar ambas o mezclar diferentes formas de comunicación, yo creo que siempre es positivo, siempre al final termina esa persona, puedes alcanzar a esa persona mucho antes. Es que en eso además yo creo que como creadores somos grandes privilegiados porque saltamos de una expresión a otra según nos convenga, ¿no? Pues por ejemplo, para acelerar,
para lo que dice Odey, para de repente impactar, para lo que me haga falta. El tener dos expresiones artísticas a tu mano que en sí hacen el cómic es una maravilla, ¿no? Claro, claro. Sí, imagínate, pues yo que sé, en el cine, que al final tenías mezclado también lo que es la música, el sonido. Cuando quieres expresar un sentimiento, como de repente poner una música concreta, haces paz. Y esa persona a veces no necesita casi, puede estar en negro. O pues suele un, y la música directamente le mete directamente en lo que el director quiere expresar. Pues igual al final, pues con las palabras, con la voz en off o con la imagen, en el cómic, pues te queda pues, la imagen y la literatura como vías. Y es que tener varias siempre es mucho más útil. Y luego el lenguaje de la expresión del cómic está mediatizada por el espacio, ¿no? Ese es su gran hándicap, ¿no? La página, que no te puedes ir de ahí, ¿no? Eso hace que el lenguaje del cómic sea fundamentalmente sintético, ¿no? Y para comunicar, la síntesis funciona de maravilla. Funciona de maravilla. Entonces, el hecho de enfrentarte a ese espacio cerrado, a esa viñeta, hace que tengas que sintetizar muy bien lo que quieres comunicar, ¿no? Y eso es la gran ventaja de cualquier intento de divulgación, ¿no? Más la fuerza que tiene la imagen, ¿no? O sea. Odi, me gustaría preguntarte también sobre la perspectiva de género en la creación de cómics, porque durante los últimos años hemos ido un poco, bueno, dándonos cuenta de muchas cosas en la sociedad, y también creo que la manera de contar historias y de crear personajes ha ido cambiando. ¿Es algo que se tuvo en cuenta a la hora de hacer Dayane Murillo? Luego también me gustaría trasladar esta pregunta a vosotros. Sí, sí que se tuvo en cuenta, sí. Porque al final, si uno piensa en estereotipos de hombres o mujeres, los superhéroes saltan a la mente echando pipas. Durante muchísimos años, incluso hoy en día, esos estereotipos siguen siendo utilizados. De hecho, se abusa de ellos continuamente, tanto en el físico como en el papel que pueden representar algunas mujeres o algunos hombres dentro del superhéroe, sobre todo el cómic americano y lo que es el superhéroe. Entonces, al final, quisimos romper un poquito eso. Quisimos que el chico, al final, Murillo es un chico normal. Es un chico, pues, podía ser cualquier tipo, cualquier forma de personalidad, no había ningún problema. La chica, sin embargo, tenía que ser no una chica florero, es que eso no podía ser, porque al final estabas sembrando un estereotipo. Tenía que ser una chica que tuviera iniciativa, que tuviera un poquito de garbo, que fuera, yo qué sé, que tuviera un papel no solo presente, sino y protagonista, sino además muy participativo en lo que era la historia del. Y físicamente, igual, físicamente no podía ser un estereotipo de mujer, modelo de 9 cabezas de proporción exagerado, con las curvas perfectas, los pechos perfectos, ¿no? Tenía que ser una chica normal, que cualquier mujer se podía identificar con ella, vamos. Porque al final en el cómic es verdad que, sobre todo en el pasado, por suerte eso está cambiando. Está cambiando en todos los sentidos y en todo el mundo, gracias a Dios. Sí. Al final, que nosotros estamos ahora con el lenguaje inclusivo, aprendiendo, o sea, estamos como, bueno, pues intentando ver donde antes no nos dábamos cuenta, y entiendo que vosotros también como narradores es algo que habéis tenido que trabajar también. No sé. Sí. Lo que pasa es que a veces se le pide a la creación algo que la sociedad no está haciendo. Y eso es una trampa muy peligrosa. Y sobre todo, cuando tú diseñas un personaje que es una imagen, tienes que tirar de los estereotipos. Porque tú, en el diseño del personaje, ya estás dando una información, ¿no? Según cómo lo modeles, ya no tienes que describir, esta persona es de esta forma, tú ya, si es una persona mala, la dibujas mala, ¿no? Y así no tienes que escribir. Claro, entonces, porque si no tienes que contar por qué es mala. Si yo ya la diseño mala, ahora, claro, juego con los estereotipos que tenemos de la maldad. Bueno, se ha aplicado al género, pues lo hemos usado todos. Y es verdad que eso hay que cambiarlo. Pero también la sociedad tiene que cambiarlo para que podamos beber de estereotipos nuevos. Y que lo que hagamos sea creíble. Porque si lo que haces es algo absolutamente artificial y artificioso, suena artificial y artificioso. Entonces, sí, vamos a cambiar estereotipos y nosotros podemos colaborar, pero todo no está en nuestras manos. Todo bueno. No está en nuestras manos porque vivimos de los estereotipos y podemos llevarlos a un lado y al otro. Ahora la idea es llevarlo a otro y contar otro tipo de personaje femenino, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Yo discrepo un poquito aquí.
Porque yo sí que creo que, al menos en mi trabajo, intento huir de los estereotipos. Otra cosa es que sí que me agarro los arquetipos, porque ahí, pues, no sé, pues tengo una tira cómica en el jueves protagonizada por mujeres de distintas, bueno, más o menos entre los 40 y los 50 años, un poco, bueno, que llegan a un punto ya que se ríen un poco de la vida, ¿no? Y ahí sé que he elegido una serie de arquetipos, ¿no? Está la más hippie, está la más ingenua, está la más frívola, ¿no? Pero dentro de conservar esos arquetipos, digamos, no sé, narrativos, por decirlo así, sí que intento romper los estereotipos que comentaba Odey, ¿no? Desde el plano físico y la mujer florero, y bajar un poco a la realidad, ¿no? Porque al final lo que acabamos representando también es una pincelada de la realidad, ¿no? Y no sé, pero yo no he visto mujeres con el tipazo de Wonder Woman, por ejemplo, a diario por la calle, ¿no? O tipos musculados como Capitán América, por poner uno, ¿no? Entonces, o sencillamente hay de todo. Sí, exacto, sencillamente hay de todo y hay que reproducir un poco de todo también, claro, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es lo que comentaba antes de dar esas pinceladas de la realidad, ¿no? Que claro que están los arquetipos claros, ¿no? De personaje, pero huir de esa representación tópica y típica un poco ya por trasnochada también, ¿no? O sea, si cogemos el jueves mismo y cogemos portadas del jueves de hace 20 años, nos llevaremos las manos a la cabeza por lo que se representa ahí, ¿no? Entonces, un poco, todo esto evoluciona con el tiempo y por suerte con nosotros también. Luego también, al trabajar para el público más joven, el infantil y juvenil, entiendo que también, bueno, hay que darle todavía una mayor vuelta a esos, bueno, a esas maneras de contar historias. Aún así, me parece súper interesante lo que contáis, porque aquí estamos para que cada uno tenga su opinión, aunque no sea la misma. No sé cómo andamos de tiempo. Vamos a ir terminando ya. Bueno, pues entonces, para terminar, bueno, ha sido una gozada. No hemos podido hablar de todo. Sí que me gustaría también, ya que vosotras también habéis, bueno, este libro del que ya hemos hablado y la nueva también maravillosa, y otro libro que no hemos podido comentar, pero que es el último libro de Dani Fano, que es Así arte en el gueta, que lo acaba de sacar con Luis Aguirre, que es un libro, bueno, que habla sobre un triquitilari que se llama El Gueta, un triquitilari clásico, ¿no?, del País Vasco, con muchísima historia. Igual nos puedes decir por encima el contexto histórico y luego os voy a pedir a todos que nos recomendéis algún libro más aparte de todos los magníficos que acabamos de presentar aquí. Entonces, si nos cuentas un poco de qué va. Bueno, no es una biografía, ya veis el tamaño, es imposible meter la vida de una persona ahí. Bueno, es un cómic basado en la vida de Jacinto Rivas Elgueta. Es un poco el padre de la triquitisha moderna. La triquitisha es el acordeón diatónico. Es un poco el que enseñó a los triquitilares de los años 50, 60, fue un poco el maestro que tuvo una vida, pues, muy, muy atribulada y muy marcada por ser perdedor en la guerra y sufrir cárcel y basterquería, ¿no? Marginación por sus ideas políticas, bueno, más o menos. La vida de muchos. Y un homenaje a Ibar un poco también, ¿no? Y un homenaje a Ibar, claro que sí, y a los socialistas de Ibar. Y sí, un virtuoso de la música vasca al que hay que reivindicar. Muy bien. Entonces terminamos con unas recomendaciones. Os quería pedir que hicierais una recomendación de cómic dirigido al público juvenil para que, bueno, la gente que tenga interés pueda anotarlo. Pues yo la verdad es que podría empezar, sacaron varios cómics de biografías de diferentes científicos. No me acuerdo ahora mismo de la editorial. Creo que el Carlos ha traído a Euskera. Sí, creo que sí. Es el de Jordi Ballarri. Que a mí la verdad es que me gustaron mucho. Aquí no te acuerdas de la editorial porque aquí lo edita él, en castellano lo edita él. Anillo de Sirio se llama, la editorial es él. Y aquí, y Caselcar en euskera. Sí, ¿verdad? Sí, y la verdad es que me gustaron mucho. Muchos. Tuve la oportunidad de leerlos y me gustaron mucho. Muy directo, muy bien. Muy, pero que muy bien.
Yo, en lugar de un cómic, voy a recomendar un libro ilustrado que se llama A la velocidad de la luz, de Colin Stewart y Chimo Abadía. Y está publicado por Geoplaneta. Es un recorrido visual por la física, la luz, el sonido y el espacio. Y las ilustraciones de... Bueno, Colin Stewart es un gran divulgador, pero las ilustraciones de Chimo Abadía, que es, bueno, yo considero que son los grandes ilustradores que tenemos hoy, son fascinantes realmente. Y es un libro, además, de formato así muy grande, te quedas ensimismada leyéndolo. Genial. Bueno, yo... no creo en los cómics ad hoc para adolescentes porque les da un miedo terrible. Entonces, ese que os he dicho, Matadero 5, creo que cualquier adolescente lo puede leer y aprenderá unas cuantas cosas. Sí, de hecho, no sé, yo cuando era adolescente huía de las cosas para adolescentes y buscaba las de adultos que eran mucho más interesantes. Muy bien, te hiciste pronto mayor. Bueno, pues es que ricasco, terminamos. Es que ricasco, ¿eh? Bueno. Egia esan gaiak luze itzeiteko ematen du, baina jarrai dezagun saioarekin aurrera. Hau pixka despejatzen duten bitartean, gauza interesgarriak dauzkagu gaindikan aurretik. Eta horietako pata izuzen ere, gure urrengo itzaldia. Zuek, baltzen ekiten, hemendik ez oso urrun, Pirineotan, lurrazpian dagoen laboratoriei batean, unibertsuaren jatorria ikertzen zela. Bazen egiten hori? Bai, ondo esan dut, eh? Lur azpian. Ez naiz ari mendi tontor batean dagoen behatoki handi horietaz hitz egiten. Lur azpian, esan dut. I os preguntareiz, ¿cómo es posible estudiar el universo metido bajo tierra? Si ni siquiera puedes ver el cielo. Pues no solo es posible, sino que es hasta útil hacerlo así. Y esto es lo que nos va a contar nuestro segundo ponente de la tarde. Él es Francesc Monraval, al que me hace especial ilusión presentar porque es de la casa. Francesc Monraval es investigador Ikerbasc del IPC, donde es uno de los líderes del grupo de instrumentación de física de partículas que está orientado a entender la naturaleza de los neutrinos mediante diferentes experimentos. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Valencia bajo la supervisión del profesor Juan José Gómez Cádenas, que también está por aquí, en el proyecto NEXT. Y allí demostró la viabilidad de la tecnología de las cámaras de xenón a alta presión para detectar una desintegración que se llama doble beta. Precisamente Francesc ha participado directamente en la construcción y el desarrollo del detector NEXT White, que está en Canfranc y que intenta pillar estas desintegraciones. Veré itzaldiarekin usten zaituztet, ¿por qué irnos bajo tierra para entender el origen del universo? Francesc, aurrera. Esto, la presentación. ¿Para poner la presentación? ¿Está? Sí. Ok. Control. ¿Y tienes el mando? Tengo el mando. Ya, el mando pasa, vale. Okay. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Barcatu por no dar la charla en euskera, pero es que yo soy de un pueblo de Valencia y resulta que allí las TZs y tal la pronunciamos como los bilbaínos. Entonces, que no sea Donostierra, vale, pero que confundáis con un vizcaíno, por ahí no paso. Así que bueno, gracias por la introducción. Y gracias por la invitación al evento Ciencia Jotdown de IPC. Y vamos a hablar de eso, de por qué tenemos que irnos a una cueva para entender el universo. Entonces, lo primero es, yo voy a... Ah, no se me escucha muy bien, ¿no? Aquí mejor. Bueno, yo soy físico de partículas y nuclear, aunque eso da un poquito de miedo. Y lo primero es entender qué es la física de partículas. En física de partículas queremos entender de qué está construido el universo. Y llevamos unos cuantos años intentando hacer esto, desde los griegos, hace 2000 años, ¿vale? Ya se preguntaban qué pasa cuando tú empiezas a... coges un trocito de tierra y empiezas a dividirlo, a ver hasta dónde llegas, ¿vale?
De ahí es el origen del concepto de átomo. Y bueno, pues los griegos tenían sus ideas. Ellos decían que el universo estaba compuesto de cuatro materias, básicamente, de cuatro componentes, que tenían su forma, su tal. Y desde los griegos ahora pues hemos mejorado algo. Después de 2000 años de trabajo aquí, llegamos a tener una tabla periódica, que todos sabréis, si no estudiado, por lo menos visto en un libro de texto, que es lo que se pensaba que era la composición de la materia hasta hace unos cuantos años, ¿vale? Esto de aquí sería la parte de química, aunque algunos químicos aún están aquí, pero la mayoría están aquí. Los físicos de partículas, después de trabajar 200 años... sí, yo me meto con los químicos y vamos llegando para abajo. Los físicos de partículas no nos conformamos con esto y seguimos buscando qué hay dentro de los átomos. Nos hemos dado cuenta de que si esto es el átomo, pues en el núcleo hay protones y neutrones, que eso sonará. Pero además dentro de estos protones y neutrones hay más particulitas, ¿vale? A estas partículas le llamamos quarks, que bueno, las hemos dibujado así de forma graciosa, pero porque en realidad no sabemos cómo son, le decimos que son puntos, pero bueno, ponemos estos dibujitos. Y después pues tenemos electrones y partículas parecidas, algunas de ellas son estos neutrinos, estas cosas de aquí que son neutrinos, que van a ser un poco protagonistas de la charla de hoy, ¿vale? Bueno, y esto de aquí es algo más complejo, que son los que hacen las fuerzas, digamos, lo dejamos ahí. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, cuando haces una tesis, no haces este dibujito de aquí, nos centramos más en hacer otros números, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto aparecen las matemáticas, pues tenemos celos de los matemáticos e intentamos hacer dibujitos de grafos, porque claro, molan un montón. Entonces, esto de aquí no es un grafo, no me mates, Clara, no es un grafo. Esto es más bien como el libro de instrucciones del IKEA, que nos dice cómo usar esto de aquí. Pues bueno, más o menos esto de aquí. Además, como los físicos tenemos mucha imaginación, pues esto lo llamamos diagrama pingüino. ¿Qué diréis? Bueno, a ver, si 7 estrellas puede ser un oso, pues esto de aquí es un pingüino, claramente, ¿sabes? Y bueno, realmente cogemos estos dibujitos, usamos estas ecuaciones de aquí y somos capaces de predecir muy bien lo que hacen los experimentos de física de partículas, ¿vale? Esto que veis, estas curvas de aquí, son diferentes predicciones que nos dan estas ecuaciones y los puntos son resultados experimentales. Lo que nos viene a decir que realmente entendemos lo que está ocurriendo en el universo, entendemos la física de partículas, entendemos lo que ocurre dentro de nuestras partículas, ¿vale? Entonces nos animamos y decimos, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en el universo, ¿vale? Allá que vamos. Entonces miramos el universo y decimos, uy, pues de lo que nosotros entendemos de esta ecuación tan compleja que hay aquí, eso representa el 4% del universo. Del 96% que resta, un 21% es algo que llamamos materia oscura, porque es materia que no podemos ver. Y el otro 75% no sabemos ni lo que es, no sabemos si es materia o deja de serlo, no tenemos ni idea, ¿vale? ¿Qué dices? Bueno, pues vamos bien, de momento vamos bien, estamos por aquí, 2200 años, no está mal. Y vosotros pensaréis, bueno, ese 4%, solo entendemos ese 4%, pero entenderemos un montón de estas cosas, ¿verdad? Tendremos todo acorralado. Bueno, casi. Entonces, hay algunas cositas que no acabamos de entender. Como os he dicho, los protagonistas de la charla de hoy son los neutrinos, ¿vale? Que son esta parte de aquí de la tabla periódica, la física de partículas, ¿vale? Y hay cositas que no acabamos de entender. Primero, no entendemos por qué tienen la masa que tienen. Como veis, aquí hay un hueco entre el resto de partículas y los neutrinos, ¿vale? Y eso no se entiende. Y además no entendemos cómo meter estos neutrinos bien con el modelo estándar, con la ecuación que teníamos antes, ¿vale? Bueno, es una cosita, un detallito que no entendemos, que, bueno, parece que no es tan importante. Hay otra cosa que a lo mejor os llama más la atención, y es que cuando nos vamos a... Ahí va, perdonad. Cuando nos vamos a los experimentos de física de partícula en aceleradores, que han hablado por la tele, que están reproduciendo los instantes iniciales del universo y todo esto, ¿vale? Pues resulta que ellos dicen, mira, yo fabrico una partícula, yo aquí creo partículas, lanzo protones contra protones y fabrico partículas. ¿Y por cada partícula que fabrico? Fabrico su antipartícula. Si fabrico 10 partículas, 10 antipartículas. 1000 millones de partículas, 1000 millones de antipartículas. Y esto reproduce, y además se aniquilan entre sí y desaparecen. Vale. Pero esto nos dice al mismo tiempo que está reproduciendo los instantes iniciales del universo. Entonces el universo se creó un universo de partículas y un universo de antipartículas. Y tuvieron que desaparecer. Pero resulta que estamos aquí. Resulta que no desapareció. Entonces, según todo lo que sabemos hasta ahora, no deberíamos de existir. Y resulta que sí que existimos.
tenemos aquí unos cuantos problemillas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para resolver estos problemas? Pues típicamente los físicos, que no somos mucho más listos que el resto de la gente, no tenemos ni idea. Pero bueno, decimos, a ver, allá donde haya un problema, vamos a buscar por ahí. No sé si conoces este chiste, que es un señor que está buscando su cartera debajo de una farola, y se acerca a otro hombre y dice, pero ¿has perdido tu cartera aquí? Y dice, no, pero es el único sitio donde hay luz. Entonces, si la encuentro, tiene que ser aquí. Pues nosotros hacemos así. No tenemos ni idea de dónde buscar. Pero como hay cositas que no acaban de funcionar, como por ejemplo los neutrinos, pues vamos a ver si entendemos estos neutrinos y con eso conseguimos explicar el origen del universo. Entonces, los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Los neutrinos son unas partículas que básicamente no interactúan con nada. De hecho, no tienen carga eléctrica, tienen masa prácticamente cero. Y para detectarlos hemos tenido que construir esto que veis aquí, que no se ve muy bien, pero aquí serían unas personitas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es una especie de piscina que mide 40 por 40 metros y la llenamos de agua. Y esto de aquí son ojos, como el que os va a enseñar el editor de Canfranc en unos momentos, que nos sirven para ver la luz que se genera en este agua, ¿vale? Pues nosotros necesitamos construir estos detectores enormes para poder ver unos poquitos neutrinos. Y con esto, entendiendo estas partículas, queremos entender el universo. Bueno, estas partículas, como os digo, son bastante especiales. En particular, al no tener carga, una de las cosas que se preguntó este señor de aquí, que se llama Majorana, hace unos 100 años ahora, bueno, 90 y muchos, es qué pasa cuando hacemos el cambio de carga, ¿vale? Si yo tengo un electrón, por ejemplo, y lo cambio de carga, pues eso es fácil. Tiene carga negativa, pasa a carga positiva, ¿vale? Ahora yo tengo un neutrino que no tiene carga y yo os digo, voy a crear el antineutrino. Pues nosotros los físicos, ¿qué hacemos? Le ponemos una rayeta encima y decimos que es el antineutrino. Pero ¿cuál es la diferencia real entre esta partícula y esta? Pues no mucha, no parece que haya mucha cosa. Entonces Majorana dijo, bueno, ¿qué si en realidad el neutrino y el antineutrino son la misma cosa? Y esto de aquí sería lo que llamamos hoy en día una partícula de Majorana, ¿vale? Esto tendría la ventaja de que podríamos coger una partícula que es un neutrino, otra partícula que es el neutrino, y se podrían aniquilar entre sí. Entonces, esto que ocurre en los aceleradores de partículas podría romperse. Esta simetría entre materia y antimateria podría romperse. Y tendríamos una forma de hacer que el universo siga existiendo, ¿vale? Entonces, ahora, uy, esto es súper emocionante, ¿vale? Vamos a ver cómo demostramos que el neutrino es su propia antipartícula. Es decir, cómo conseguimos que dos partículas que no interactúan con nada interactúen entre sí. Bueno, esto además nos ayudaría, como os digo, a resolver todos los problemas estos de por qué el universo existe, que la masa de los neutrinos y todo esto, ¿vale? Bueno, para encontrar si el neutrino es su propia antipartícula, con ayuda de los físicos teóricos que de vez en cuando tenemos que hablar con ellos, nos han dicho que hay una desintegración que se llama desintegración doble beta, que lo que hace es que además de emitir dos electrones, que es algo que conocemos todos, emite dos neutrinos, ¿vale? Y como estos neutrinos están tan cerquita, bueno, son dos antineutrinos, pero ahora mismo nos da igual, como estos antineutrinos están tan cerquita dentro del núcleo, ¿vale? Esto ocurre dentro de los núcleos atómicos, lo que puede ocurrir es que desaparezcan del proceso, es decir, que se aniquilen entre sí. Y es lo que llamaríamos integración doble beta sin neutrinos. Y esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros buscamos con el experimento NEXT, ¿vale? Esto es lo que estamos dedicando nuestra carrera científica. El problema, que esto no ocurre nunca, típicamente, es decir, ahora mismo, si cogemos un átomo de estos y tenemos que esperar a que se desintegre con este proceso, tardamos todos estos años al menos. Es decir, 10 elevado a 27 años, 27 ceros tenemos aquí. Para que os hagáis una idea, es decir, si ponemos esto en campos de fútbol, comparamos con la edad de vida del universo, el universo tiene solo 13.600 millones de años. Es decir, nos faltan todos estos ceros de aquí. Bueno, como podéis imaginar, esto no es fácil. Y tenemos que hacer trampa para buscar esto. Bueno, lo primero, antes de... digamos, lo primero es entender qué estamos buscando. Y lo que estamos buscando es estos dos electrones de aquí, ¿vale? Entonces, estos dos electrones de aquí tienen una energía diferente a este proceso de aquí. Digamos, la energía de estos dos sería esto. Y este proceso de aquí sería todo esto de aquí. Y además, tenemos que ver dos electrones. Es decir, tenemos que ver dos cosas que salen del mismo sitio y tienen pinta de electrón, ¿vale? Pues tenemos que construir un detector que sea capaz de ver estas dos cosas. Y este es el experimento NEXT. Entonces nosotros construimos un detector donde ponemos una caja, en lugar de poner un átomo, ponemos 10 elevado a 27 átomos, de forma que al menos uno de ellos al año se pueda desintegrar y podamos ver lo que ocurre dentro del detector.
Entonces, en este detector tenemos unos ojos que nos miden la energía, que son ojos parecidos a este, y tenemos una cámara de fotos para hacer la forma de los electrones, ¿vale? Y ver que realmente han salido del mismo sitio y son dos electrones. Entonces, con un poquito más de detalle, tenemos nuestra cajita llena de átomos, ocurre algo dentro de nuestra cajita, y lo primero que pasa es que emite luz. Ah, vale, con estos ojos tan grandes podemos saber que ha emitido luz y decimos, está pasando algo, y poner nuestra electrónica a trabajar. Después, estos electrones que se han producido aquí, los movemos hacia un sitio donde amplificamos la señal. Y aquí lo que tenemos que hacer es contar electrones, contar por dónde ha pasado el electrón inicial. Y lo hacemos amplificando esta señal y con esto conseguimos hacer la foto de lo que ha ocurrido aquí y sumar la energía total de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, con esto, ahí va. Con esto tendríamos lo que os decía antes, la capacidad de medir la energía y la capacidad de hacer fotos, ¿vale? Y dirías, ah, vale, pues es muy fácil. Pones 10 a la 27 átomos, te esperas un año y cuentas. Bueno, la realidad es que no es tan fácil porque hay un detallito, y es que el mundo es radioactivo. De hecho, cuando hablo con mis amigos que son normales, es decir, no son físicos, les digo que los físicos no es que seamos raros, que tengamos Asperger y este tipo de cosas, sino que en realidad sabemos que la gente es radioactiva y que por eso no nos acercamos mucho a vosotros, ¿vale? Y es así, es decir, nosotros emitimos unas 5.000 desintegraciones por segundo, pero además es que, ahora mismo están cayendo aquí rayos cósmicos que nos están bombardeando e ionizando nuestro cuerpo. Entonces, vosotros imaginad que yo pongo un detector que quiere buscar una desintegración por año y le estoy dando 15.000 desintegraciones por segundo. Es imposible. En lugar de ver esto, que es lo que tengo que ver, esto amarillo, que es lo que tengo que ver, veo toda esta montaña de cosas que me está molestando. Y con eso es imposible que yo sea capaz de ver ese evento al año que es el que estoy buscando. Entonces, para intentar hacerme la vida un poquito más fácil, que, para que os hagáis una idea del problema que tengo, es como si yo me voy aquí a la playa de la Concha e intento tiro un granito de arena y le digo a un amigo, vale, búscame ese granito de arena en la Concha. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, como os digo, para hacerme la vida un poquito más fácil, hablo con el editor de Canfranc y le digo, oye, haznos un huequecillo en tu laboratorio y vamos a poner nuestro detector. ¿Y por qué me tengo que ir a Canfranc bajo una cueva? Porque eso hace que toda la radiación que me viene del espacio, si no toda, mucha de ella, me la mate la montaña. Es decir, la montaña es un escudo que evita que toda esta radiactividad, ¿vale?, llegue a mi detector. Como veis aquí, se producen muchísimos rayos que estos nos están dando ahora mismo a nosotros, pero aquí está Canfranc, aquí, debajo de la montaña, no llega casi radioactividad, ¿vale? Problema, que las piedras también son radioactivas. Entonces, lo que tengo que hacer es ir protegiendo mi detector poco a poco con materiales cada vez más radiopuros, con menos radioactividad, de forma que al final lo que está cerquita de mi cajita con 10 a la 27 átomos sea lo más puro posible, que sería este cobre de aquí, que es cobre, que viene básicamente de debajo de la mina y que por lo tanto ha estado protegido durante muchos años de toda esta radioactividad. Pues efectivamente aquí tenemos un castillo de plomo que me blinda la radioactividad de las piedras, tengo el cobre que me blinda la radioactividad del plomo y voy construyendo mi matrioska, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de cómo es esto, el director de Canfranc, tiene que comprar 40 toneladas de cobre, pero además tiene que decirle al mecánico, no me metas isótopos. Nosotros tenemos que ir a negociar con este señor de aquí, que es el encargado de forjar el cobre, y decirle, sí, eso está muy bien, la forja está muy bien, pero no me lo contamines con isótopos radioactivos porque me lo vas a molestar y no voy a encontrar el neutrino y no sé qué. Bueno, pues la cara de este señor os podéis imaginar que es complicado. Pero bueno, lo conseguimos y efectivamente fabricamos nuestros platos de cobre, fabricamos nuestras barras de cobre y con eso, trabajando mucho con todos los materiales que estamos poniendo en nuestro detector, conseguimos montar el detector que está ahora mismo operando en Canfranc, o que ha estado operando en Canfranc hasta este verano. Como veis, estas caras son después de haber construido el detector. Antes no hacen esa cara. Antes no les damos bocatas. Pero bueno, al final tenemos el detector funcionando, nos lo pasamos bien y efectivamente el detector funcionando durante unos cuantos años y conseguimos medir todo esto. Esto, para que os hagáis una idea, es el ruido. Es decir, es lo que nos molesta. Y aún así, a pesar del cobre, a pesar de todo, seguimos teniendo todo esto. Y por eso tenemos que seguir trabajando intentando mejorar la radioactividad, la cantidad de masa que ponemos, ¿vale? Como os digo, todo ese ruido que tenemos ahí
hace que esto en realidad sea muy difícil, ¿vale? Entonces, siempre estamos buscando formas de reducir este ruido, ¿vale? Entonces, hasta ahora estamos midiendo estos dos electrones de aquí, ¿verdad? Una pregunta que siempre nos hacemos es, oye, ¿podríamos medir el núcleo hijo? Es decir, nosotros tenemos un átomo de xenón que emite dos electrones y se transforma en otra cosa, se transforma en un átomo de bario. ¿Podemos medir este átomo de bario? Bueno, yo os sugiero una cosa. Cuando tengáis un problema muy, muy, muy difícil, aunque me duela, hablad con químicos. Entonces, efectivamente, hablando de sinergias, bueno, hace cosa de un par de años, hablamos con unos químicos y surgió una idea, que la idea se basa en lo siguiente. Hay unos físicos que hace años empezaron a trabajar con una molécula de química que permitía seguir iones en procesos biológicos. Y entonces, claro, estos físicos trabajando en biología les tuvieron que dar el premio Nobel en química, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces, ese premio Nobel en química lo que nos dice es que somos capaces de ver iones uno a uno, ¿vale? Efectivamente, Juanjo Gómez Cadenas, que se, bueno, y el otro co-spokesperson, Dave Nagren, se fueron a hablar con químicos, uno, tanto Juanjo como el otro químico, Fernando Cosío, están en la sala, y dijeron, esto se puede hacer. Encontrar una molécula en 10 a la 27 se puede hacer. Bueno, hay que juntarse con gente que tenga confianza. Y así que lo que hicieron fue construir una molécula que efectivamente, cuando está sola, brilla en verde, pero cuando captura un ion de bario, brilla en azul. Entonces la idea es coger nuestra cajita de 10 elevado a 27 átomos, ponerle un plano de moléculas de estas que brillan en verde, de forma que cuando llegue este ion de bario, cambia el color y empieza a brillar en azul. Entonces encontrar esta señal azul en todo el mar de partículas verdes, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos trabajando en esto. Bueno, como veis aquí, están el físico y el químico. Claramente el químico es el más elegante. Os dejo a vosotros elegir cuál de los dos es más elegante. Pero bueno, la idea es tener este detector funcionando de forma que podamos encontrar cuál es el origen del universo, que vamos a entender los neutrinos y, por supuesto, llevarnos el premio Nobel para poder dar charlas y que nos paguen por las charlas, porque esto de trabajar es muy pesado. Pero bueno, aparte de encontrar el premio Nobel, que es un detallito, otra cosa interesante de este proyecto es que han surgido nuevas sinergias. En particular, esta tecnología la queremos aplicar a la detección de virus, haciendo lo mismo, es decir, teniendo moléculas que se pegan a estos virus y que brillan y que, por tanto, nos permite contar cantidades muy pequeñas de virus, ¿vale? Pero también queremos aplicar esto de vuelta a los materiales radio puros. Es decir, uno de los elementos que nos molesta mucho es el radio y queremos saber qué cantidad de radio hay aquí. Como el radio y la molécula que nosotros queremos detectar, el bario, se parecen mucho, pues la idea es usar la misma molécula para contar esto y que lo que aprendemos aquí pueda mejorar nuestros experimentos. Así que bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, pero ya está. Gracias. ¿No? Eskerrik asko, Francesc. ¿Cuánto has dicho que había que esperar para una doble beta? Bueno, yo creo que vamos a mejor seguir con el evento. Pero tienen que volver a colocar las sillas porque tenemos la segunda mesa redonda y mientras les ponen también los micros. Sinergiak, Francesca también lo ha mencionado. Hori da, aurtengo Jotdown Zientzia ekitaldi honen leloa. Según la RAE, lo leo, sinergia es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. O sea, por ejemplo, juntar cómic y divulgación, que ya lo hemos visto antes, y que te salgan cosas tan chulas como algunas de las que nos han contado y como otras de las que nos van a hablar ahora los siguientes participantes en la mesa redonda de cómic y divulgación. Moderatzaile lanetan, Ángel Fernández. Jotdown aldizkariaren zuzendaria izango dugu. Entonces, cuando quieras, Ángel, mientras el resto también se van sentando, yo ya he cedido la palabra.
¿Se escucha? Pues nada, tenemos ahora una mesa para hablar de cómic y divulgación. El cómic es una cosa que nos gusta mucho a los que estamos en esta mesa. Entonces voy a presentar a las personas que nos acompañan, Juan José Gómez Cadena, Juan Manuel García Ruiz y Panchuley, que es tu nombre artístico, ¿no? Sí. Francisca Cárcamo. Sí. Tengo a dos de los mejores científicos que hay en nuestro país, tanto a Juanjo como a Juan Manuel, que bueno, para mí son los dos una inspiración, que los he conocido gracias a Jotdown. Y que bueno, son los dos de las personas que más mérito tienen, no solamente su trabajo como investigación, sino que además están en la vanguardia de la divulgación, que es una cosa que me parece fascinante, porque siendo multipremiados, teniendo muchísimo dinero los dos de la Unión Europea que reconoce sus investigaciones, además se involucran constantemente en la divulgación. Los dos han recibido las ERC, las becas que da la Unión Europea a las investigaciones más importantes. Juan Manuel, ERC Prometheus, que es de biología, que intenta descubrir el origen de la vida, y Juanjo, el origen del universo, ¿no? O sea, que es una cosa... Las dos cosas fascinantes y maravillosas, ¿no? El origen de la vida y el origen del universo. Y no solamente se dedican a investigar y a encontrar ese origen, sino que además pues quieren divulgar y contar lo que hacen, que bueno, que Francés nos ha contado un poco lo que es el experimento NEXT, y ellos, pues, con la ayuda de Panchuley y de Tim Lucas, en el caso de Juan Manuel, pues lo quieren transformar en cómic para que cualquier persona pueda entender ambos proyectos. Y bueno, Panchuley es ilustradora, hoy he sabido que además es ingeniera, o sea que también viene del mundo de la ciencia, es chilena. Sí. Y la conocí también, otra sinergia, a través del Jotdown Kids. Y bueno, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco de sus proyectos y sobre todo de sus proyectos y su transformación al cómic. En el caso de Juan Manuel, el cómic se llama Algo en el Agua, que se puede encontrar, se puede descargar en inglés en el portal de ERC. Y Juanjo y Panchuley están trabajando en Un Destello Azul, que está contando pues lo que un poco Francés nos ha mencionado. Entonces, Juanma, cuéntanos un poco cómo surgió el proyecto del cómic, ¿no? Y bueno, y que de todos los que surgieron además es el mejor. Bueno, es el proyecto del cómic, este es una idea de los ERC, del European Research Council. Esto es un programa europeo de promoción de la investigación de excelencia, y dentro de ese programa, yo exactamente no sé la estructura orgánica de cómo va eso, pero digamos que crearon, seleccionaron a un grupo de artistas para contar unos proyectos seleccionados de los ERC que habían concedido, ¿no? Entonces, creo que fueron 18 proyectos y seleccionaron a los artistas. Yo no sé cómo. A mí me llamaron diciendo, oye, que el proyecto tuyo pues, hemos seleccionado y tal, y que se va a hacer un cómic sobre él. Y tenemos puesto, claro, a mí me pareció pues, perfecto, claro, estupendo, ¿no? Entonces, mandaron a un chaval que se llama Tim Lucas, que es un tipo de unos 20 y tantos años, que vino allí a Granada, yo trabajo en Granada, y estuvo un fin de semana, en un viernes, y estuvimos por la mañana en mi laboratorio, por la noche tomando copas por Granada y cerveza y tal, y estuvimos hablando, un tipo con un sentido de humor fantástico, ¿no? Inmediatamente yo creo algo como claro, era que él fue inmediatamente de decir, guau, esto está chupado. Y aparte que estaba chupado, porque mi proyecto es que es un proyecto sobre la Tierra primitiva, sobre el ambiente geoquímico antes de que apareciera la vida en la Tierra, ¿no? Y entonces pues es un proyecto con temas de investigación en el laboratorio pues muy, muy sugerente visualmente, y que después íbamos a Etiopía, a Omán, a Kenia, pues estaba chupado. Es decir, esto es un proyecto, un cómic de ese tipo, pues estaba... Y sobre todo, ya te digo, el tipo tenía un sentido de humor tremendo. Yo le contaba historias que me habían pasado, que me pasaban durante...
Y claro, el sentido del humor de él y el mío, pues era que dijimos, oye, sería conveniente no hablar de los científicos y de la gente, sino... Porque claro, o sea, nosotros estábamos en Kenia y el Masái que venía con nosotros, que era una persona inteligentísima, pero que no había salido de allí nunca, y entonces pues pasaban cosas tremendas. Entre otras cosas, se enamoró de la técnica del laboratorio mío. Entonces había que contar toda una serie de cosas, y mejor vamos a poner y crear unos personajes. Y entonces creamos pues unos personajes, y entre ellos uno que era... yo era el jefe de la misión, pues es un científico que se llama Tomás de Arce, que yo ya lo había utilizado para contar cosas en mi tema de divulgación. Y fue todo muy fácil, o sea, muy fácil, visto desde mi punto de vista, que es el de científico. Desde el punto de vista ilustrador, creo que fue mucho más difícil, porque lo que yo he aprendido con esto es que el trabajazo que lleva el tema de los ilustradores es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y fue muy divertido, fue todo muy fácil, muy... Sí. Y de hecho vamos a hacer otro cómic ahora. Y Juanjo, en tu caso, pues conociste a Panchuley y estáis trabajando conjuntamente en Un Destello Azul, que es precisamente en contar un poco el proyecto NES. Contadnos los dos cómo es ese proceso, ¿no? Ese trabajo conjunto. Sí, a ver, yo voy a decir que hay una relación interesante, hay una equivalencia entre físicos y químicos, guionistas y dibujantes. El físico es al químico el tipo que dice, oye, que quiero hacer esto, no tengo ni idea. El químico dice, no te preocupes que yo te lo hago. El guionista es el que le llega al dibujante, oye, que yo quiero expresar esto, no tengo ni idea. El dibujante es el que dice, no te preocupes, yo te lo hago. En este proyecto, tengo a mi izquierda, Panchuley, que yo le llego y le barbuteo, oye, que no sé qué, que esto, que yo no sé qué, y ella dice, no te preocupes, y te vuelve al cabo de unas semanas con unas imágenes preciosas donde ha entendido primero lo que tú quieres decir cuando tú no lo entendías, pero ya sí, afortunadamente, y lo segundo, lo ha puesto, como has contado tú de manera que me ha impresionado, ha conseguido contarlo con elipsis. Te ha puesto una secuencia de viñetas en las que te ha contado lo que te cuenta y lo que no te cuenta, que es todavía más importante. Eso es exactamente equivalente a la experiencia que estamos teniendo con los químicos, donde llegas y dices, oye, que yo... Y dos semanas después dices, ay, no, pero necesito mucho tiempo para hacer esto, una semana. Los físicos de particular necesitamos 20 años. Y a la semana te viene con unas moléculas y dice, pero si te esperas una, te vengo con otra, ¿no? Y te avanzan los problemas. Bueno, yo estoy teniendo la enorme suerte de estar rodeado de gente que yo bamboteo y ellos entienden lo que quiero decir, lo hacen, avanzan los problemas y yo, pues nada más que tengo que sentar y decir, pues qué bien, pues voy a seguir balbuceando. Es lo que hago básicamente, balbucear cositas. Panchuley, tu experiencia sí. con el cómic científico y... Ha sido genial. Como tú mencionaste, que bueno, no hemos podido ver poco por el tema pandémico, pero hoy día los conocí en persona y hemos tenido largos correos durante el año. Yo trabajé durante 7 años proyectando esas mecánicas para extraer el cobre que actualmente se utiliza para hacer el experimento NEXT. Y hace 7 años me dedico tiempo completo a la historieta y a la edición de ella. Y es una locura porque la había dado muchas vueltas. Y cuando llega la propuesta de dibujar esta historieta, para mí fue fascinante porque creo que es una pasión también que tengo por ahí la ciencia, a pesar de que he renegado veces de ella y a veces no, pero me gusta muchísimo. Y también me ha hecho ser parte de una forma también en el mundo, porque el arte también tiene sus cosas, ya buenas y malas, no hay nada bueno y mal, no hay nada blanco y negro en el mundo. Entonces, la parte científica siempre me ha acompañado para poder, de alguna forma, aterrizar todas las locuras como artísticas, tanto mía como de otros con los que he trabajado. Entonces, cuando llegan los guiones de Juan José, para mí han sido como sumergirme en una de estas piscinas de pelota y jugar y entender. A veces me demoro un poquito más porque me pongo a estudiar y esas cosas. Quiero entender lo que de alguna forma también se está transmitiendo. ¿Qué dice este tío? Pero ha sido genial, la verdad. Y ha sido también muy fácil y como, no sé, siento que la humildad de grandes personas como ellos es como muy impactante.
porque también me ha dado libertad, pero también me va diciendo y me va explicando. Y eso es muy bonito, como de alguna forma ha sido como un conocimiento que hemos compartido en la creación mutuo y es genial. Me gusta mucho. Sí. Hay una cosa que me resulta fascinante, que un poco la introducción antes, y es que bueno, cuando nosotros pensamos en un científico de alto nivel, de alguien que está trabajando en el CERN, pues como una persona aburrida, excéntrica, que de alguna manera no está conectada con lo que pasa cada día, ¿no? Sin embargo, tanto Juanma como Juanjo, a la hora de trabajar estos cómics, pues te encuentras sobre todo cosas muy divertidas que no te esperas, ¿no? Desde la historia con el Masái al Señor de los Anillos, que tiene que ver el Señor de los Anillos con la física de partículas, ¿no? Y bueno, siempre hemos visto que la persona divertida en ciencia es el que tiene el pelo como este, ¿no? Que en vuestro caso no es así, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, yo quiero que me contéis un poco cómo podéis mantener esa ilusión por la ciencia, esa ganas de contar cosas, esa imaginación, y si os ha causado alguna vez problema en el mundo de la ciencia el que seáis tan libres a la hora de contar las cosas de esa forma tan transversal. A ver, problemas a mí no me ha causado porque es que me importa un bledo lo que me... O sea, es una cosa que he tenido clarísimo desde siempre. Así, a mí me da exactamente igual lo que piensen mis colegas sobre cómo yo hago las cosas. No, no. Entonces, pues no, o sea, no. Pero yo creo que simplemente lo que ocurre es que hay alguna serie de gente que somos unos... O sea, yo creo que todo el mundo le gusta descubrir y todo el mundo descubre cosas. Y después lo que pasa es que somos algunos viciosos de esto, ¿no? que estamos absolutamente pues metidos en esto y disfrutamos. Yo disfruto todos los días, todo. O sea, yo disfruto todo lo que hago porque todo lo que hago lo hago fundamentalmente para disfrutar yo. En eso soy muy egoísta. Es decir, muchas veces dicen, es que tú cuentas para que la gente lo entienda. Yo escribo para tres personas. O sea, quiero decir, cuando hago divulgación, yo pienso en tres personas y digo, ¿lo entendería esta mujer? ¿Lo entendería? Y eso es lo... Pero fundamentalmente después la investigación que yo hago, lo hago porque a mí me gusta. Yo he estado haciendo cosas que yo mismo me pregunto, ¿y tú para qué te metes en esto? Es decir, y bueno, pues ahora, por ejemplo, pues estoy con un proyecto que estoy haciendo ahora, que es sobre la relación entre los cristales y los chimpancés, o sea, si los chimpancés les gustan los cristales, porque los cristales son lo primero que los homínidos coleccionan, sin ningún tipo de utilidad. Es decir, sabéis, cristales de cuarzo, ¿no? Esto, pues lo primero que los homínidos, el Homo erectus, hace 800.000 años, coleccionaba cristales de cuarzo y de calcita sin ninguna utilidad. O sea, no, ni para armas, ni para herramientas, ni siquiera para joyas. Simplemente porque le gustaba. Entonces, a mí eso me parece fascinante. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Entonces, pues he elaborado una teoría ahí que hablando de colega, pues un colega que decía, está alguien luchando en el borde de la ciencia. A mí me dicen, Juanma, ¿qué te está pasando? Es un poquito a ver a dónde vas con este tipo de investigación. Pues yo estoy con eso y ahora pues lo que estoy haciendo con una serie de chimpancés, tratar de descubrir si esta gente también ya tenía esa pasión por los cristales, es decir, ya tenía esa seducción, ¿no? Si existía esa seducción. Yo me meto en ese tipo de cosas porque me encanta, y punto. Es decir, pero no está con el RC, que es de otra cosa. Bueno, más o menos de lo mismo todo, todo es lo mismo, todo está relacionado. Juanjo. Bueno, yo creo que la culpa de que me haya llevado por estas cosas la tienen dos personas. Vamos a decir que una persona y otras tres. La primera persona culpable de esto es mi padre, porque me compraba, desde que yo tenía 7 años, todos los domingos, un tebeo del Capitán Trueno. Alguien que lee un tebeo del Capitán Trueno todos los domingos desde los 7 años está condenado. Necesariamente condenado a escribir un cómic alguna vez en su vida, es inevitable. La segunda responsable es una combinación de mi mujer y mis hijos. Mi mujer es física teórica
es una de las más grandes físicas teóricas de este país, esta sí, de verdad. Y cuando yo era pequeño, mis hijos me decían, papá, no te preocupes, que aunque no seas muy listo, nosotros te queremos igual. Y para demostrarme que me querían igual, nos decían, papá, cuéntame un cuento inventado. Y entonces yo, para contarle a mis hijos, si me enrollaba mucho, mis hijos que eran impacientes me decían, papá, no te enrolles, porque además no me tenía ningún respeto porque era el tonto de la casa. Y aprendí a sintetizar, la palabra antes que se ha dicho mágica, la palabra de síntesis. Entonces, cuando aprendí a contarles, además ponía acento africano porque eso les gustaba a mis hijos cuando les contaba cuentos de una tribu de africana que me era parte de mí. Entonces, aprendí a contar en viñetas antes de dibujar, a imaginarme viñetas. Estas dos cosas te llevan inevitablemente a que en algún momento tienes que hacer un cómic y en algún momento dado, pues Ángel me lía, como en tantas otras cosas de este mundo, para hacer cómics. En cuanto a la cosa esta de salirse del tiesto, y, pues una vez a mí me acusaron por escrito, me hicieron la acusación más bonita que me han hecho en mi vida. Una vez en un proyecto, uno de los árbitros, de los referees que te evalúan los proyectos de investigación, mandó una carta y decía, este señor, en lugar de ocuparse de sus proyectos de investigación, escribe novelas y otros libros. Y me llegó al alma, porque la verdad, que te acusen de escribir novelas está bien, pero de novelas y otros libros es algo que demuestra un poderío realmente notable. Así que ahora me estoy dedicando a escribir otros libros, y este otros libros es, para darle la razón. Tenía usted toda la razón, señor referee. Don Chuley, ¿tú crees, hasta qué punto es necesario tener conocimiento científico para poder entender y plasmar las ideas de Juanjo en un cómic? Es decir, ¿tienes que estudiar bien el proyecto? ¿Crees que cualquier dibujante sin formación científica podría hacerlo y entenderlo igual? ¿Cómo ha sido tu experiencia concretamente con la física, ¿no? La física de partículas. Yo creo que más que saber tanto de pronto como haberse dedicado a la ciencia o algo por el estilo, hay que tener curiosidad. Es como siempre ánimo de desafiarse. Por ahí yo creo que va también ánimo de jugar, por lo menos todos los guiones de Juanjo están explicados con una ternura, con lo anecdótico, con las referencias también de la cultura más popular. Entonces, para mí ha sido muy fácil, pero yo creo que también todas esas cosas que me ha costado de pronto entender o ver cómo lo voy componiendo, etcétera, dibujando, siempre me ha llevado también la curiosidad y la misma generosidad, Juan José, que siempre un link, una cosa para revisar, y yo también ahí sigo buscando. Entonces, creo que por ahí va. No sé si, como, no creo que sea necesario tener como un conocimiento de base anterior, sino que de alguna forma la disposición a poder desarrollar terrenos que a veces es salir un poquito de nuestra zona de confort, pero no para algo malo, sino para enriquecernos y para también entender que el mundo está mucho más conectado ahora como con la hiper como especialización. A veces no olvidamos que también los seres humanos somos también seres que tenemos diversas inquietudes y curiosidades. Mismo Juan José, o sea, ha escrito novelas, está haciendo... ¿Y otro libro? Claro. O sea, es que eso es muy interesante, como ese juego, finalmente. O lo que hablaba hace un momento cuando conocí a Manuel, me decía, por ejemplo, que él no creía que tenía que ser algo aburrido ni duro, sino que había que tener también una narrativa con lo anecdótico, y eso es lo que también hemos estado haciendo con Juan José. Entonces, eso ha sido muy fácil. Hay otra cosa que tienen ellos dos en común que me resulta curiosísima, ¿no? Aparte de que los dos llevan RC, que los dos... Bueno, Juanjo tiene la Synergy y Juan Manuel se ha quedado a la puerta de la Synergy, ¿no? Los dos, además, en el mismo año. Los dos buscan el origen del universo y el origen de la vida, y sin embargo los dos están ahora en un momento, dentro de las miles de cosas que hacen, en un momento paralelo. Juan Manuel acaba de contar que está con los chimpancés y los cristales, o sea, va al origen, y Juanjo está trabajando en otro cómic, que no sé si es secreto oficial o no, que es sobre los neandertales. Con lo cual me lleva a que estáis los dos en un momento filosófico, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Estoy a la vez intentando encontrar el inicio del universo, pero también el origen del ser humano.
¿Los dos? ¿Cómo en este momento? ¿Hay que llegar a los 60 para pensar en eso? No. ¿O cómo va? Yo no conocía que estaba tan bien... Cuenta. Es un chivato. Sí. No, es... Yo creo que... A ver, ese tema es que es un tema fantástico. Es un tema... es que yo soy cristalógrafo, me considero cristalógrafo. Y entonces la cristalografía es que tiene un impacto enorme sobre prácticamente todo. Es decir, es una ciencia transversal que es la ciencia que más premios Nobel ha dado. Porque realmente se aplica a todo, aunque no se puede estudiar en ningún lado. Es decir, no se estudia cristalografía. A mí, cuando hacemos el concurso de cristalización este con los niños y tal, y ¿qué hay que hacer para estudiar cristalografía? Pues nada, o sea, no, yo sé, búscate la vida. No, es un problema. Bueno, o no es un problema. Y entonces, tengo esa suerte de que la cristalografía pues, se aplica prácticamente a todo. Entonces, por ejemplo, el impacto que tiene en la historia del arte. Pues ahora una de las cosas que estoy haciendo es sobre Lorca y Dalí, ¿no? O sea, Lorca y Dalí, la Oda a Salvador Dalí de Federico García Lorca es una carta de amor, porque es una carta, pero fundamentalmente es un debate sobre el canon de belleza, sobre la belleza. Dalí en ese momento, cuando ellos eran jóvenes, era partidario del cristal. Él estaba absolutamente nubilado con la geometría, y seguía Le Corbusier, seguía pues, el manifiesto de esa gente, Verle Cristal, que el arte tenía que ser un arte absolutamente puro, básicamente de conocimiento, sin ningún tipo de retórica, sin ninguna decoración, y Federico era todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a pensar sobre ese tipo de cosas y descubres eso, y después dices, joder, que yo me tengo que decir, ¿cómo no lo voy a estudiar? ¿Sabes? Entonces, es una cosa... De que cuando empiezas a rascar, es como rascarse, ¿no? Se rasca y sigue porque estás, digamos, detrás de algo que merece la pena pensar en ello. Y a mí lo que más me gusta en este mundo es pensar, o sea, eso es lo que yo me gusta hacer. Aparte de hacer experimentos y eso, pero sobre todo es pensar. Y entonces, pues te metes en este tipo de cosas y claro, a medida que eres mayor, pues tienes más experiencia, tienes más conocimiento, sabes más y entonces yo creo que es a mí lo que me duele ahora mismo es que tú te das cuenta de que estás perdiendo capacidades mentales, ¿no? Pero por otro lado dice me cacho en 10, si es que ahora cuando yo estoy encontrando los problemas fantásticos de mi vida profesional, de mi vida como científico, esto es una bueno pues una cosita que está ahí que te duele y que no hay nada que hacer eso con esto, es decir, pues lo que trato es de disfrutar al máximo de estos años y yo creo que es donde más cosas voy a hacer en los próximos... ¡En los chimpancés! Lo de los chimpancés es que... bueno, es que es fantástico. No tengo eso, si no podía enseñar... Todavía no está publicado nada, absolutamente nada. Nadie creía en esto, ni siquiera la gente de los chimpancés. Me decía, pero Juanma, esto no tiene... Y recuerdo Javier Trueba, que es con el que yo trabajo habitualmente en los temas de en películas, en documentales, ¿no? Este estaba allí y decía, no va a pasar nada, Juanma, ya va a pasar, ya verás. Porque eran varios experimentos. Uno de los experimentos era, construimos una base para tener un cristal, 2001, una odisea del espacio. ¿Os acordáis de esa película? Bueno, pues 2001, el monolito es un cristal. Es decir, cuando estos dos tipos, el Kubrick y Clark, ¿no? Son tipos muy listos, ¿no? Estos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para visualizar lo que era el monolito, ¿no? Que era una inteligencia, un dios, una inteligencia extrahumana, poderosísima, capaz de modificar la evolución de los humanos en este planeta, ¿no? ¿Cómo lo visualizas eso? Bueno, pues con un cristal. Y es que el monolito, no es que parezca, es que es un cristal desde la propia novela del Centinela. El Centinela es un diamante. El primer guión, yo estaba estudiando los guiones de la película, el primer guión de la película era un cubo, después pasa a un monolito, que es un
un ortorrómbico, el cristal ortorrómbico, y después lo tiene que pintar de negro porque hacer transparente era un problema para grabar. Entonces lo pintan de negro. Pero esto siempre fue un cristal, porque era la parte más icónica de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues el experimento ya es eso. Le ponemos un cristal, le ponemos una piedra del mismo tamaño, en el mismo soporte, la piedra es informe, el cristal es un cristal, porque el cristal es la propiedad que tiene morfológica, que son absolutamente singulares, no hay nada igual en la naturaleza, ¿no? Y entonces abríamos las puertas, llegaron los chimpancés y era, pues, y grabar. Y le gustaron los cristales. Les gustan los cristales, pero descaradamente. Juanjo, los neandertales. Venga. Bueno, digamos que esto tiene un origen, que es, en un momento dado, doy con una imagen que son unas manos dejadas en una pared. Entonces tú ves esas manos y luego te enteras que se corresponden a manos de neandertales hace 40.000 años dejadas en una cueva. Miras las manos, las vuelves a mirar, las vuelves a mirar y lo primero que te imaginas es a las personas que dejaron esas manos. Y no puedes evitar sentir una emoción que llega al extremo de la congoja, diciendo quiénes erais, qué me estáis diciendo vosotros que sois como yo. Ahí hay un origen, esa cosa se me mete en la cabeza y la tengo que sacar fuera. La manera de sacarla fuera es escribir algo que creía que iba a ser una novela convencional, de estas que yo escribo junto con otros libros, pero que ha seguido gracias a la magia de Ángel, que fue el que me enredó, por eso tiene derecho a desvelar los secretos. Decidimos transformarlo en una novela gráfica, que lo que quiere hacer, se ha hablado antes en la otra mesa redonda de la transformación del arquetipo. Bueno, el neandertal es uno de los grandes arquetipos. Nos encantan los neandertales a los sapiens porque así podemos decir, somos los sapiens, ellos son los neandertales, nosotros somos los listos, ellos son los totos. Sabéis que yo, por mi historia familiar, siempre estoy del lado de los totos. Así que decidí estar del lado de los tontos. Decidí que los neandertales eran, aunque no seas tan listo, papá, te queremos igual. Y decidí contar una historia gráfica desde el punto de vista de ellos. Es muy interesante porque en el momento que te pones desde el punto de vista de un cazador neandertal de hace 40.000 años que se tropieza con una tribu de así llamados sapiens, ellos no le llaman sapiens, le llaman los huesudos, y les tienen mucha pena porque son unos tíos flacos, desarrapados, comparados con ellos, que de un bofetón te parten por tres, además unos tíos feísimos, con unos cuellos bamboleantes, con unos mentones así pequeñitos, vamos, pero les dan penica y les suelen dejar los desperdicios de sus cazas. En el momento que vi esa imagen, vi que había una historia que contar, rompiendo un arquetipo, poniéndose del lado de los tontos, que no son tan tontos, e intentando explicarme esa imagen fundamental, esas manos dejadas en la pared, esa congoja que te dice, hace 40.000 años nosotros, igual que tú, estuvimos aquí. Y bueno, me dicen que tenemos que ir acabando. Panchulei, Juanjo y Juanma, ya quiero que me recomendéis cada uno, que recomendéis al público un poco, un cómic científico, histórico, de divulgación que realmente os haya influido, en tu caso, en tu estilo, o incluso que te haya cambiado la forma de pensar, que haya sido un cómic clave para tu vida. A mí me gusta mucho y, de hecho, trabajo constantemente en una red de investigadores de análisis de historietas, así que a todos les recomiendo un libro que pueden encontrar fácilmente, que Entendiendo la historieta de Scott McCloud, que si no la han conocido, yo creo que, bueno, los que nos dedicamos a la historieta acá lo conocen, por supuesto, pero si no lo conocen, léanlo. Es un libro que abre bastantes alternativas para pensar qué cosas se pueden hacer con el noveno arte, con la secuencialidad, con la elipsis, con todas esas cosas preciosas que hemos hablado hoy, y eso, una invitación, que es un libro muy básico para mí. Yo no voy a recomendar un cómic porque recomendar cómics, aquí hay gente mucho más lista que yo que va a recomendar mucho mejor el libro. Yo solamente quiero dejaros una imagen más, que es para mí lo que resume el poder del cómic. Que también quisiera decir el poder del tebeo, por cierto, porque es que antes a los cómics le llamábamos tebeo, los de mi edad. La imagen es muy sencilla.
está trazada con rasgos simplísimos. Una línea que representa el horizonte. Otra línea, casi una esfera, que representa una pequeña piedra. Y unas pocas líneas que representan un cactus. Ahí está la imagen. Y aquí tenemos la parte gráfica del cómic. Ahora viene la parte del texto, paisaje con comanches. Yo recomendaría que os vayáis a la página web de RC Comics, de los cómics estos de RC, son 18 cómics, algunos no, pero concretamente hay uno que se llama Hateful Bears, fantástico, fantástico, y en algunos de ellos yo creo que hay un derroche de inteligencia, no ya del proyecto en sí, sino de los ilustradores. Me parece que son unos cómics, al menos 5 de ellos, de los 18, absolutamente sobresalientes. Es una página que se llama RC Comics, es decir, hay 2 C juntas. También quiero contaros que ahora cuando salgamos, cuando acabe el acto de entrega de premios, hay una librería que ha tenido el detalle de tener tanto el libro de Clara que acaba de salir, como el Jotdown Kids donde aparece el primer capítulo de Un Destello Azul, como Algo en el Agua, y otro libro de Juanjo, y bueno, es de los que hemos estado hablando. Así que cuando acabéis, si os interesa verlos y tal, pues ahí lo podéis comprar, que ya que han venido, pues bueno. Yo quería apuntar que si no lo habéis comprado, que os compréis el libro de Clara. Y nada, muchísimas gracias por participar en la mesa. Gracias. Bueno, txaldea aurrera doa, eta jarraian komikia alde batera utziko dugu, baina ez marrazkigintza, ez da zientziaren divulgazioa ere. Sinergietaz hitz egiten ari gara gaurkoan, da nik uste argi geratu dela, mai inguru honekin, eta baita aurreko arekin ere, bilak uztartzen ditugunean, hau da irudia eta hizkuntza uztartzen ditugunean, ba, asko zobeto komunikatzen degula, ez? Edozein, ba, ikerkuntza bat, baita publikoari komunikatu nahi diogun kontzeptu zientifiko bat, beti hitza eta irudia uztartuz askoz hobeto. Eta, bueno, decía que yo creo que ya nos ha quedado claro y estamos todos convencidos que cuando unimos ciencia, cuando unimos palabras con imágenes, pues comunicamos mucho mejor. Y bueno, es acompañar una explicación con una buena ilustración en ciencia también funciona mucho mejor. Y de ilustrar ciencia sabe mucho nuestra última invitada. Ella es Vega Asensio, es bióloga e ilustradora. Vega es doctora en biología por la Universidad del País Vasco y ha estudiado y trabajado en diferentes universidades de Europa como investigadora. En 2011, uniendo sus dos pasiones, que son el dibujo y la ciencia, fundó el estudio de ilustración científica Norarte Visual Science y desde 2017 es la coordinadora del máster en ilustración científica de la Universidad del País Vasco. En su charla, Vega nos va a hablar precisamente de los retos y el futuro de la ilustración científica. Naide Zunian, Vega. Un momento, Chubat. Necesito encontrar la charla. Es que le cuesta un poco, a ver. Me gusta enseñar con Turquía, ver y... Ah, fantástico. ¿Qué me jarrigo de su esta? Vale, orgaude. Bueno, pues buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una jornada súper interesante y de verdad que va a ser un placer de hablar sobre ilustración científica. Como bien ha dicho Nora, pues yo llevo trabajando en ilustración científica 10 años. Es un periodo muy corto de tiempo, pero bueno, la verdad es que han pasado cosas muy interesantes y bueno, me gustaría compartirlas con vosotros. La ilustración científica es una herramienta que utilizamos para hacer ciencia visual.
¿Vale? Ya lo decía Goethe, que verdaderamente no entendemos una planta hasta que no la ilustramos. Entonces, la ilustración científica genera esas imágenes y también nos va a servir, esto es súper importante y donde la mayoría de los ilustradores y las ilustradoras trabajamos, en comunicarlo. Vamos a comunicarlo a una audiencia muy variopinta, con perfiles muy diferentes, con conocimientos científicos muy diferentes y que tienen también funciones diferentes en la sociedad. La ilustración científica va a ser capaz de adaptarse, vamos a poder hacer ilustraciones para el pueblo, digámoslo así, o también vamos a poder hacer ilustraciones mucho más técnicas para que las personas expertas se comuniquen entre ellas. Y la ilustración también va a aparecer como la ciencia en soportes muy diferentes. La podemos ver en una presentación, la podemos ver en la web, en una pared. Y bueno, pues me gustaría traeros unos proyectos o bueno, algunas pinceladas que me parecen muy interesantes de cosas que están pasando. Y como puede ser pues este proyecto de ciencia en la calle llevado a cabo por la Universidad de Pamplona y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, donde utilizando el mobiliario urbano pues tenemos la oportunidad de contar ciencia en la calle. Luego, pues bueno, colaboraciones con el Máster de Ilustración Científica y la misma cátedra, pues se ve muchísima ilustración científica en las redes sociales y, por supuesto, pues teniendo el día de hoy, pues tenía que decir que, claro, que la ilustración científica pues ha conquistado también el género cómic, pues desde mi punto de vista. Y decir, como bien decía Nora, pues que la ilustración científica siempre va a ir acompañada de textos, o sea, es un binomio. Necesitamos textos e ilustración. Eso sí, dependiendo del peso de unos y de otros, pues vamos a tener diferentes formatos, pues no va a ser lo mismo una figura en un paper que una infografía, ¿no? O un cómic. Pero ¿por qué la imagen, ¿no? Esto ya ha salido en las mesas anteriores, ¿no? Bueno, le dedicamos muchísimo espacio, muchísimo volumen a nuestro cerebro, ¿no? Pues a procesar la información gráfica. Somos capaces, como decía Odey, que no, ahora no lo veo, ¿no? Pero cuando ves una imagen, o sea, la procesas en paralelo, o sea, a la vez, en global. Sin embargo, otros lenguajes, como puede ser el de las palabras, tenemos que ir palabra por palabra, escuchando o leyendo, y claro, eso lleva su tiempo. Y entonces somos, vamos a decir, más eficaces viendo que leyendo, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos que unir los dos lenguajes, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces entendemos mejor las imágenes, incluso las recordamos mejor, y si combinamos con los diferentes sentidos, pues podemos tener un efecto mayor en la memoria. Incluso las imágenes nos parecen que son más veraces que los textos. Entonces, por todo ello tenemos que utilizar las imágenes en ciencia, es fundamental. Pero tenemos diferentes tipos de imágenes, tenemos fotografía, dibujos, ilustraciones, tenemos vídeos. ¿Cuál tenemos que usar? Pues de nuevo, ¿no? Lo que se ha visto en la jornada de hoy, hay que combinar, pues dependiendo del contexto en el que estemos, pues utilizaremos una u otra o los recursos que tengamos. Pero claro, ¿por qué la ilustración, ¿no? Bueno, para mí, no sé qué pensarán los demás dibujantes de la sala o ilustradores e ilustradoras, pero bueno, para mí esta es la virtud, ¿no? de la ilustración, que partimos de un folio en blanco, de algo en blanco. Entonces, tú lo puedes crear desde cero, entonces puedes hacer esa labor de síntesis, ¿no? Que hablábamos por ahí, o esa labor de quitar ruido o de solo destacar esta parte. Entonces esto nos lleva a bueno, diferentes usos o modelos, ¿no? Pues, por ejemplo, la ilustración científica nos va a ayudar a describir. Y esta es la típica pregunta que se le hace a los ilustradores y a las ilustradoras que hacen flora y fauna. Oye, pero joder, con las supercámaras que tenemos hoy en día, yo tengo que hacer una ilustración que es mucho más costosa. Bueno, pues la respuesta es, la fotografía es una instantánea. O sea, si ahora tenemos que hablar del Homo sapiens, que alguien venga aquí y me saque una foto, pues no va a ser representativo, ¿no? Entonces,
Si podemos con la ilustración ponernos con la persona experta que nos vaya diciendo qué es lo que tenemos que sintetizar, qué es lo que tenemos que destacar, qué es lo que tenemos que contar, ahí vamos a poder acercarnos más a esa realidad, ¿no? Bueno, la ilustración supera la fatalidad. Esto lo saben muy bien los paleontólogos, bueno, la paleontología, la arqueología, que son ciencias que no se conciben sin el dibujo. Supera la escala. Bueno, Francés ya nos ha puesto un montón de ejemplos, ¿no? O sea, supera la escala, nos puede hacer visible lo invisible, la ilustración. Nos compara muy bien, esto es súper útil para explicar ciencia, pues, salud, enfermedad. Nos explica el por dentro, nos explica el por fuera. Ya sé que estamos hartos y hartas de ver esto, pero nos ordena ciclos que son, o procesos que son muy difíciles de entender. Y bueno, la tabla periódica que también ha salido anteriormente es un trabajo de diseño gráfico que es impresionante, ¿no? Y ver cómo ha ido cambiando durante la historia, ahí se ve el trabajo. Y luego, pues bueno, también la ilustración nos puede ayudar a ilustrar datos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Bueno, ya hemos dicho que genera conocimiento, que nos ayuda a comunicar, bueno, nos explica, ¿no? Nos explica. Entonces, nos ayuda a entender. Y ahora algunos ejemplos voy a poner aquí que a mí me parecen súper significativos, ¿no? Mejora la comunicación entre el paciente y el profesional. ¿Y esto por qué lo cuento? Hace un año y medio a mí me diagnosticaron un cáncer, aparte de la noticia, o sea, tú vas a la consulta y no hay herramientas, o sea, no tienen herramientas de contarte lo que te pasa, cómo va a ser el proceso, qué, o sea, yo decía, por favor, que alguien me ilustre esto, ¿no? O sea, ahí, o sea, lo necesitamos verdaderamente. La ilustración haría un papel fundamental. Nos explica cómo hacer. ¿Cuántos diagramas o cuántos dibujos hemos visto de cómo nos tenemos que lavar las manos, cómo nos tenemos que poner? Bueno, pues otro ejemplo. Nos ayuda a tomar decisiones. Esto es fundamental. Estos son los gráficos que seguramente todos y todas hemos visto en esta sala de los infografistas del país. Ha sido un trabajo, además, muy galardonado. Y, bueno, que nos ayuda a tomar decisiones a nosotros y a los que hay más arriba, claro. Nos ayuda a la ilustración, esto es un ejemplo de ilustración naturalista, nos ayuda a valorar, en este caso, la biodiversidad. Esto es un endemismo vasco, el único endemismo vasco que tenemos. Esta plantita está aquí y hay que cuidarla, entonces nos ayuda a valorarla. Nos puede ayudar a gestionar también, ¿no? El visón europeo, de nuevo, pues está en crítico peligro de extinción. Nos educa. Si lo hacemos bien, nos educa en igualdad. Antes, en la primera mesa, ¿no?, se hablaba de estereotipos. Evidentemente, la ciencia, pues la hacemos nosotros, bueno, personas y, normales que tenemos nuestros estereotipos, vivimos en un contexto histórico y estamos contaminados. Darnos cuenta de eso y que la ilustración, como hemos dicho al principio, que las imágenes son tan importantes, perduran tanto en nuestra memoria, nos pueden hacer esa, ¿no?, que, pues eso. También Juanjo decía, el capitán Trueno, joder, mira cómo le marcó, ¿no? Pues, bueno, total, que si la utilizamos bien, pues nos puede ser una herramienta en este sentido también. Y luego, pues esto también se ha comentado, ¿no?, en el proyecto del cómic, como los chavales pues aprenden, ¿no? Es una herramienta de aprendizaje y esto es fundamental. Más cosas, transmite sentimientos, seguro que conocéis a Pazos y a Mola Saber, quitar el sombrero. Y una cosa que nos interesa a todos mucho a la hora de comunicar es que la ilustración científica tiene la capacidad de atraer. Entonces, si tú atraes con calidad, atraes, luego explicas, ayudas a tomar decisiones, pues bueno, ¿no?, ya tienes aquí a la audiencia. Bueno, y eso era un gráfico de Fernando Batista, pues un gran infografista de aquí, de Bilbao. Y bueno, ¿cuáles son los retos, ¿no? Como os decía, yo llevo 10 años en esto y bueno, pues he intentado salsear todo lo posible, ¿no? Y lo primero es dar a conocerlo. Entonces, pues charlas como esta, pues la verdad es que son como agua de mayo, ¿no? Creo que esto lo tenemos que hacer las personas, ¿no? Las que trabajamos en este gremio, porque al final queremos trabajar, o sea, o vivir de ello, ¿no? Aquí pongo a exalumnos del posgrado de ilustración científica
Y bueno, echar un guante aquí, si hay al otro lado, ¿no? Hay alguien que, bueno, hay que crear una asociación profesional de ilustradores, ¿no? Igual que hay asociaciones en profesionales en otros gremios o colegios, pues bueno, este es un reto y que necesitamos. Yo echo el guante, si alguien lo coge, pues fantástico. Hacer mención de Ilustraciencia, porque no sé si lo conocéis o no, pero es un premio internacional de ilustración científica ligado a una exposición itinerante y que bueno, luego se ha desarrollado ahora en diferentes talleres no reglados. Y bueno, creo que durante mucho tiempo fue el referente, ¿no?, para decir esto es la ilustración científica, y mucha gente que no conocía esta unión entre dibujo o arte, podemos decir, y ciencia, ¿no?, pues porque se animara y conociera este gremio. Luego estamos aquí en el País Vasco, pues me toca hablar, o sea, del Museo Laboratorium, porque ya llevan trabajando desde el 2016 en ilustración científica, cuando, bueno, que era algo, eran palabras, ¿no?, hace unos años, ¿no? Y bueno, es el Museo Laboratorium, pues es el puente, ¿no?, para que hoy estemos hablando de ilustración científica. Hacen talleres, traen exposiciones, pues utilizan la ilustración, ¿no? Entonces creo que es un referente aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, en una exposición en colaboración con el posgrado. Y claro, pues llegamos al posgrado, ¿no?, que claro, es para mí pues un proyecto pues muy personal, ¿no? Yo llegué a la ilustración científica sin saber de ilustrar, ¿no? Pues como ha dicho Nora, pues yo soy doctora en biología y bueno, pues hacía falta una formación. Estamos dando esa formación desde el 2017, lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Nuestro objetivo es formar a los futuros ilustradores e ilustradoras, pero claro, también tenemos la oportunidad de darlo a conocer. Entonces, tenemos la suerte de poder poner en contacto a nuestro alumnado con otras entidades y sacar proyectos finales. Entonces, mirar, o sea, hemos podido llegar a un montón de, bueno, aquí me faltan logos, ¿no? Pero bueno, muchos logos de aquí, pues bueno, ya os reconoceréis, ¿no? Y así pues vamos difundiendo, ¿no?, pues lo que es este servicio y para qué sirve, ¿no? Hacemos charlas, exposiciones, pues también. Y también tenemos un proyecto, bueno, hay varios proyectos, pero que intentamos llegar lo máximo posible, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un proyecto con Euskal Wikilaria, con la Wikipedia, pues para hacer contenido para el público más joven. Entonces vamos haciendo esa red, ¿no? Esa red para poder utilizar esta herramienta. Luego, para mí, el segundo reto pues es la formación. O sea, hay que formar a ilustradores y ilustradoras científicas, ¿no?, para que puedan hacer este trabajo. O sea, estoy de acuerdo que tampoco que puede ser pues no especializarte y trabajar en ilustración científica, ¿eh? Como ha comentado antes, perdona, que tu nombre es muy complicado. Sí, ¿no? Pero bueno, creo que la formación es un reto y no solo la formación en profesionales, sino la formación en las personas que hacen ciencia y las personas que comunican ciencia, porque no se puede dibujar todo desde fuera. O sea, la propia persona, el propio científico o científica, pues puede ilustrar su ciencia pues a cierto nivel, ¿no? Y luego, pues interesados, aficionados, pues a hacer cursos, ¿no?, que ayuden a entender pues mejor la ciencia y que nos hagan disfrutar, ¿no?, mediante la ilustración. Y luego al alumnado en general, ¿no? Pues, por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer un taller en la Facultad de Magisterio de aquí de Donosti, y lo que vamos a intentar es dar herramientas a los futuros maestros y maestras para que con el dibujo puedan explicar la ciencia, la naturaleza en este caso, ¿no? Pero quien dice naturaleza, dice química, dice matemática, dice lo que sea, ¿no? Y luego, por último, pues bueno, por último, ante último, pues fomentar el uso, ¿no? Que se conozca y que las entidades que generan ciencia, que comunican ciencia, pues que aparezcan en las aulas, que estén en los centros de salud, como os comentaba. Y entonces esto me lleva al último reto, ¿no?, que me parece que, bueno, pues es ambicioso, pero que necesitamos más investigación dentro de la propia ilustración científica, ¿no? Como antes, no sé, en alguna mesa decían, pues
qué es lo que funciona, ¿no? ¿Cómo lee la gente? Para, en este contexto, ¿cómo hago para que la otra persona me entienda? ¿O cuál es la mejor técnica? O incluso, bueno, hablar también de cómo ha sido la historia de la ilustración científica, que es también la historia de la ciencia, que es súper apasionante. Entonces, estos son los retos de la ilustración científica desde mi punto de vista, pero claro, recordar que la ilustración científica pues está al servicio de la ciencia, tenemos un montón de problemas y que la ciencia va a intentar solucionar y que la ilustración científica al final pues, es una herramienta más, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Vega. Bueno, eta honekin jodon zientzia divulgazio, bueno, lehenengo zatiarekin bukatzen dugu, eta hasiko gara guain, ba, jodon zientzia divulgazioazko lehiaketaren 2021 edizionen sari banaketara. Ángel, me debería acompañar. Ah, gente. Sí, me acompaña Ángel. Venga, porque es quien mejor nos va a contar un poco la trayectoria de este concurso de divulgación científica Jotdown, en el que colabora el DIPC junto al Laboratorium de Vergara y también el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Sí. Pues nada, cuento muy rápidamente el concurso de ciencia, que este es la octava vez que lo hacemos. Surgió precisamente por esa inquietud que tenemos en Jotdown de divulgar la ciencia, pero también de hacer partícipe a la gente. Entonces se nos ocurrió que sería buena idea convertirnos también en una plataforma en la que científicos y gente que no es científica hablaran de ciencia, escribieran textos, y pusimos en marcha este concurso junto con la Universidad de Sevilla, que como el DIPC, el LSC y el Laboratorium patrocinan los premios, y hemos ido creciendo con el tiempo. Primero era solamente un premio de ensayo, de divulgación más clásico, luego hicimos un premio, añadimos el premio de narrativa de ficción científica, y luego, por último, este año se ha incorporado el Laboratorium, que patrocina el de ilustración. El SC patrocina narrativa, el DIPC patrocina ensayo y queremos seguir creciendo. O sea, queremos seguir invitando a nuestros lectores y ampliando el target para que la gente participe en el concurso. Esto además nos ha traído, aparte de disfrutar de los textos y de encontrar cosas maravillosas, nos ha traído sobre todo gente que ya se ha quedado a escribir en Jotdown. O sea, mucha de la gente que gana y que disfruta, porque también ellos conocen la revista, acaban escribiendo Jotdown y se han hecho colaboradores habituales. Por ejemplo, además, la portada de la ilustración que ha ganado el concurso va a ser la siguiente portada del Jotdown Kit, ¿no? Y bueno, y hoy además ha publicado el ganador de ensayo y el ganador de narrativa, que os recomiendo mucho que lo leáis porque son dos textos maravillosos. Halaxe da, bai, Angelek azaldu digun bezala, hiru modalitate ezberdin saritu dira urtengo edizioan, bakoitza 1.000 euroko sariarekin. Te quedas. Lan asko onak eta lan asko eta onak jaso dira. Beraz, zorionak eta mila esker lehiaketan parte hartu duten guztiei. Y sin más preámbulos, conozcamos a las personas y los trabajos premiados. Divulgazio zientifikozko saiakere modalitatearekin hasiko gara. Y el premio al mejor ensayo de divulgación científica ha sido para Charo Sabariegos Jareño, profesora de la Facultad de Medicina de Albacete y experta en virología por su trabajo Los espectadores. Zorionak, enhorabuena. Saria emango dio Ricardo Diez Muñoz de Ipizuko Zuzendariak. Vaya. Me hace muchísima ilusión. Yo creo que solo mi familia sabe la ilusión que me hace. Gabriel, Eva, Antonio, que han venido aquí a acompañarme por eso, porque saben que me hace mucha ilusión. Mi hermana, Olga.
Quiero que disfrutéis este momento porque menuda tralla llevamos, nos ha tocado una pandemia de libro. Y que mi hermana también lo disfrute un poquito. Quería dar las gracias a todos, los que organizáis esto, porque estoy en la universidad, sé lo que cuesta organizar las cosas, siempre cuesta mucho trabajo. Me encanta vuestro lema, la ciencia es cultura, pues claro que sí. Y la ciencia tampoco es nada sin el resto de las áreas de conocimiento. Y quería dar las gracias al jurado, creo que ellos me van a entender si les digo que me han elevado un poquito sobre la tierra. ¿Vale? Los demás me entenderéis cuando os lo leáis, que espero que lo hagáis y espero que os guste. Quería hablaros, nada, una pizca del relato, porque supongo que ya estaréis un poquito cansados. Este año leí varias veces Seda, porque me parece uno de los relatos más bellos de la literatura. Cuando uno lee Seda, está leyendo la belleza pura. Y necesitaba belleza en mi vida. Y me lo había leído hace muchos años, pero de repente, cuando me lo leí, ahora que soy profesora de microbiología, recordé que allí estaba Pasteur. Y entonces empecé, porque lo bueno de leerte los libros ahora es que te los lees con el móvil al lado. Y empecé a verificar todos los datos que daba Rico, y son datos históricos ciertos. La pebrina, la enfermedad causada en los gusanos, Pasteur. Bueno, muchísimas cosas, que Japón estaba cerrado, que luego apareció una guerra, cómo se llevaban los huevos desde Japón a Francia por la pebrina, todo era cierto. Y sobre eso, ¿qué es cierto? Construyen su historia. Yo realmente estaba indagando sobre Pasteur, porque yo soy microbióloga, y fortuitamente apareció Darwin. Y claro, cuando Darwin aparece, para un biólogo, ya... Muchas gracias, Pasteur, esto ha estado genial, pero Pasteur, o sea, Darwin es que lo llena todo. Darwin llena la habitación, tú estás allí con Nora Jones a tu rollo y de repente Darwin lo llena todo. Metáforas visuales del cómic, yo leo mucho cómic. Y Darwin mola mucho porque Darwin lleva toda la naturaleza detrás de sí. No es Pasteur con una enfermedad, no, Darwin arrastra toda la naturaleza. Darwin lo miraba todo, miraba los detalles. Y luego dice, voy a hacer una hipótesis, ¿no? Como el origen. Lo hizo así, era brutal. Y luego apareció esta historia tan bonita y tan desconocida de una mujer inglesa que criaba gusanos de seda y se carteaba con él. Y como ahora hay tanta información en internet, pues están todas las cartas de Darwin. La pena es que no tenemos las de ella. Pero bueno, tenemos palabras textuales de ella en el libro de Darwin. Y las cartas son súper bonitas y me evocaba muchísimo otro libro, 84 Charing Cross Road. Eran unas cartas pues, como las del siglo XIX, súper educadas. Querida señora, cuánto me alegra que usted me pase esta información. Teníais que ver cómo te escriben los alumnos ahora. Quiero ir a revisar mi examen. ¿Sabes? De repente llegas al siglo XIX y dices, ¡joy, qué gusto! Y... pues eso, que es una historia muy bonita que me ha permitido hablar de muchas cosas que me gustan, de cómo se hace la ciencia, entre muchas personas. Darwin los nombra a todos. Ahora, si tienes un artículo con más de 12 autores, la NECA te lo evalúa mal. Pues Darwin te ponía allí a todos los autores y me permitía meter mi pullita de feminismo también, que también estuvo bien. Y luego esa cita final de Goethe, que fue como un regalo. Y la historia de Darwin, pues fue un regalo que me encontré. Y espero que os guste. Y muchas gracias a todos. Bueno, continuamos con la modalidad de narrativa de ficción científica. Ficción científico con narrativa onenaren saria. Javier Izkue Argandoña, Iruñako gaztelera eta literaturako irakaslerentzat izan da, dentro fuera lanagatik, zorionak. Le hace entrega del premio el director del laboratorio subterráneo de Canfranc, Carlos Peña Garay. ¿Quién habla primero? Sí, el del primero.
Sí, sí. ¿Tenemos que decir algo? Te tenemos que alumbrar con los nutrientes. Ah, sí. Muy bien. Arratsaldeon, mila esker, guztioi, eta Donostia, maite zaitut. Buenas noches. El arte de el bien decir consiste en saber cuándo se tiene uno que callar. Tengo muchas cosas que decir, pero solo voy a decir tres. La primera es gracias a todos ustedes, a la organización, al jurado, a los lectores. En segundo lugar, yo soy Useme, soy hijo de Pamplona y quiero expresar mi amor por esta ciudad, que pues me dedico, en la que estuve días de mi infancia muy felices, y me voy a acordar de dos vecinos de aquí, y voy a dedicar sus nombres a los de las físicas de la física de la partícula, mi tía que se llamaba Puri y mi tío que se llamaba Corpus, físicos prácticos. Y en tercer lugar, quiero decir que no he entendido nada hoy. Bueno, soy de letras, soy un impostor, entonces siempre temo que me descubran. Le he preguntado al organizador si me iban a hacer alguna pregunta. No he entendido nada, pero me ha parecido todo fascinante y tampoco entiendo la creación y tampoco entiendo el matrimonio, pero estoy casado y escribo. Y ¿qué haríamos sin las cosas? ¿Qué sería de la vida sin las cosas que no entendemos, ¿no? ¿A dónde iríamos? Y finalmente, pues quiero decir que el relato parte un poco de esa impresión que tiene uno de extrañamiento, de estar dentro y fuera, de estar fuera y dentro al mismo tiempo, de tener un pie en un lado y otro pie fuera del otro lado, de participar en el experimento y en realidad ser uno el experimento. Y de ahí proviene esa idea de que en el relato yo cuento la biografía, o una persona, una mujer cuenta su biografía un poco en relación con la historia, la última historia de nuestro país. Voy a recordar que la palabra divulgación viene de la palabra vulgo, es decir, pueblo, y un poco relacionado con algunos de los elementos científicos clásicos, ¿no? La sinergia y la entropía. Antes de escribir el relato consulté también al diccionario de la Real Academia a ver qué significaban estas palabras. Y voy a acabar recordando, a partir del lema, quiero decir que, por supuesto, la ciencia es poesía, basta ver las metáforas que usan ustedes todo el tiempo, y no voy a recordar a los filósofos presocráticos que parecen físicos cuánticos, pero también quiero recordar que la poesía es ciencia. Así que muchísimas gracias. Y que tengan ustedes una feliz velada. Carlos Peña, el director del laboratorio de Canfranc, hoy nos ha traído una pieza que, bueno, mejor que nos lo cuenta él. Perfecto. Bueno, voy a confesar algo de Francesc que quizás no conocéis. Es un ilustrador. Quizás él no lo sepa. Porque a lo que se dedica es a construir ojos que ven lo que no podemos ver con los nuestros. Y esto es un ejemplo. Esto es un elemento que ya es una pieza de la historia en la ciencia, que es uno de los múltiples unidades que hay que unir para que todas juntas, en ese efecto sinérgico, vean qué está pasando, o han visto qué está pasando dentro del Sol. De hecho, esto es una de las componentes del mejor ojo que se ha construido por los humanos para descubrir realmente qué pasa. Es verdad que con la imaginación ya habíamos, o alguno de nuestros profesores, ya había imaginado que el Sol funciona por reacciones nucleares. De hecho, eso es una historia fascinante para quien no la haya leído y tiene que ver con Darwin, un héroe, claro que sí. Darwin, en la primera edición de su fantástico libro, escribió que la edad del universo, del sistema solar, de la Tierra, tenía que ser del orden de unos 10 elevado a 8 años. No la edad que había dicho antes, sino un poco menos. La cuestión es que los físicos teóricos y los físicos experimentales de entonces, los grandes héroes de finales del siglo XIX, habían entendido la máquina de vapor.
habían entendido la electricidad. Y con esos grandes resultados y descubrimientos de la naturaleza, habían entendido que el Sol es una máquina química. Yo también he recibido bromas de los físicos, de los físicos a los químicos, de los matemáticos a los físicos teóricos, como luego yo, y luego de los físicos experimentales a los físicos teóricos que están en un laboratorio subterráneo. He coleccionado casi todo. Pero ahí, en esa máquina química, el Sol, es muy fácil entender cuánto vive el Sol, como cualquier otra máquina. Ves cuánto gasta por segundo, ves cuánto tiene en total, haces la división y sabes la edad. Si el Sol es una máquina química, hubiese vivido 10 a las 7 años. Vamos a ponerle números. 10 millones de años. Orden. Y Darwin, para poder explicar lo que había observado, necesitaba un factor 10 más. Darwin tuvo que aceptar que los argumentos de Lord Kelvin eran muy potentes en el conocimiento que teníamos en ese momento, o que se había en ese momento, y por lo tanto no volvió a escribir nada sobre la edad necesaria para la evolución en ninguna de sus siguientes ediciones. Después aprendimos, gracias a entender cómo funcionan los núcleos, que realmente había otra fuente de energía mucho más potente. Y claro, si produces mucha más energía por unidad de tiempo, eso quiere decir que con toda la masa que tienes eres capaz de producir mucha más, y viendo a la tasa a la que consumes, tu objeto vive más. Hoy sabemos que el Sol no vive los 10 millones como máquina química, ni los 100.000 que necesitaba como mínimo Darwin, sino que ya está en los 10 a la 9, estos miles de millones. Bueno, pues eso dio lugar a que tenían que haber reacciones nucleares, pero luego hay una cosa que hacemos en ciencia, no solo nos gustan los cuentos, yo me dedico a contar cuentos, por cierto, y por suerte me pagan por ello. Técnicamente nos llaman físicos teóricos, ¿no? La cuestión está en que había que observarlo. Y un químico, desesperado, tengo que decir, pero que sabía resolver problemas, tienes razón, Gómez, se le ocurrió construir un tanque gigante con un líquido que se utilizaba para limpiar, que tenía la característica especial que tiene cloro, dentro de una montaña, y esperaba que el cloro se convirtiese en argón. Como el argón es un gas, podía pasar toda esa cantidad de cloro por una especie de calentador y separar unos pocos átomos de argón. Francés hablaba muy bien. El problema de ver cosas importantes en el universo, el universo se nos ha enfriado, es el problema de ver cosas raras en este momento. Pero las consiguió medir. Conseguía medir de 300.000 litros de un líquido con cloro 3 átomos al mes. Con eso abrió un campo, que es el campo de entender cómo en el Sol se producen efectos secundarios de las reacciones nucleares. Esos efectos secundarios son estos 10.000 millones de neutrinos que, a pesar de la pared, están cruzándonos ahora por cada una de nuestras uñas del cuerpo. Pues este detector, con estos componentes, lo que ha conseguido es ver todos los detalles. Este detector, perdón. Es una bombilla, como veis, que es el objeto que es capaz de ver una cantidad de luz más tenue. Y se basa en un fenómeno muy sencillo para entenderlo. Hay que poner ahí un vacío, un gran campo eléctrico, decenas de miles de voltios. Esa pequeña tenue cantidad de luz es capaz de incidir en un metal y arrancarle un electrón. Y luego, con un gran campo eléctrico, ese electrón se convierte básicamente en un rayo. Y la intensidad de ese rayo me dice cuán tenue fue la luz original. Hoy construimos, esto se inventó en los años 40, hoy construimos esto en tamaños, construyen empresas especializadas, hoy construyen eso en tamaños más grandes que un humano, y eso son en un proyecto en el que colaboramos, Laboratorio Subterráneo de Canfranc, de IPC, etc. Vamos a construir o ayudar a construir con otros países, y se va a alojar en Japón, la piscina más grande del mundo dentro de una montaña. Es una piscina que es como un estadio de fútbol. 70 metros de diámetro, 68 metros de alto, lleno de agua, con 20.400 de estas bombillas. Imaginaros como cada uno como un tamaño de una persona. Hoy Nex usa unas pequeñas bombillas como esta y otras mucho más pequeñas. Son tan pequeñas casi como una uña, con otra característica, y es que son muy rápidas.
y por lo tanto son capaces de hacer esas fotos sensacionales de qué pasa con esos electrones. Es decir, que la ilustración, es verdad, está en todos los sitios y, como digo, Frances es un ilustrador. Gracias. Esto no estaba previsto, nos hemos alargado un poco. Bueno, y amaitzeko, aurtengo modalitate berrian ilustrazio zientifikoko modalitatean lan irabezlea eta haren egilea zein den jakengo dugu. Y nos lo va a presentar Ángel. Pues el ganador con el trabajo Sinergias es el arqueólogo Alfonso Barragán, que ahora, pues aparte de arqueólogo, es diseñador e ilustrador. Le entrega el premio Rosa Scarrun del Erraskin. Qué ricasco, muchas gracias. Voy a ser rápido porque esta familia se tiene que ir a cenar. Bueno, muchas gracias a Jotdown, al DIPC, al LSC, a la Universidad de Sevilla. Y al Laboratorium, que entrega el premio. Y al es que soy mucho. No, de verdad, muchas gracias. Y también le voy a mandar un beso a mi madre, que creo que lo está viendo desde Sevilla. Sí, le ha dado bien al enlace. Y a México también le voy a mandar un beso grande, que sé que me están viendo por ahí. Os explico rápido la ilustración. El tema era las sinergias, que me parecía difícil, pero ahora me parece que está chupado, después de haber escuchado neutrinos, el origen del universo, grafos, aunque con lo que yo trabajo va un poco por ahí. Ahora ya me parece que la sinergia está tirado. Lo primero que se me vino a la cabeza fue trabajo en equipo, pero no me apetecía, me parecía un poco aburrido dibujar a un grupo de trabajo en un laboratorio, felices y... Como, y además como que me costaba trabajo meter muchas disciplinas en un solo laboratorio, con lo cual me vino a la cabeza como la idea de una ciudad de la ciencia, una cosa así bucólica, idílica, pero necesitaba como un estilo que pudiese como englobar todo eso, y pensé, me acordé de los juegos de plataformas, de un videojuego de plataformas clásico. Así que me fui a por ese estilo, el estilo pixel art, que desde hace unos meses estoy probando un poco con esto, y la verdad es que me lo paso muy bien. Y nada, ahí tenéis el resultado, una ciudad interconectada por esas escaleras, cadenas de ADN, y diferentes disciplinas, obviamente no están todas, pero bueno, como un pequeño resumen de disciplinas científicas. Está ahí... M.A. Y espero que el señor de arriba se jubile a la edad que le toque. Y nada, muchas gracias. Y... Bueno, eta onaino Jotdown zientzia ekitaldi honek eman duena, luzatu egin gara pixkat, nire aldetik zoriondu beste behin erre sarituak, eta eskerrak eman ekitaldian parte hartu duten guztiei. Y nada, para terminar, me gustaría invitar a premiados, premiada y ponentes a subir aquí para que se puedan sacar una foto de familia, y mientras van subiendo, pues aprovecho para pedirle al público que les demos un último aplauso. Y nada, también das gracias al público por haber elegido pasar este viernes antes de un puente con nosotros aquí, disfrutando un poquito de la divulgación. Mila esker eta hurren arte. ¿Subís todos los que habéis participado ya? Cógelo, Carlos. Esto es el nuevo emblema, ¿eh? Concurso.
No entramos, ¿no? ¿Cabemos? Nos ponemos abajo. O nos ponemos un poco por detrás algunos. No, 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 no. Sí. Muy chulo. Esto es lo que hace que tu familia crea.